Censura. <laughs> Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maldita Sea acá desde el estudio de Inns Club. Salud, muchachos. Bienvenidos una vez más. Oye, Mantenemos el público, Juan Andrés Alfate, al micrófono. Absolutamente. Oye, para las señores mi querido amigo, así. ¡Salud! Okay. <laughs> Salud a todos. Saludos, maestros. Oye, y saludos. Aprovechamos el momento ¿no?, mi querido Andrés Becerra, para hacer la mención de nuestros queridos amigos de Cerveza Big Beer, presentes en los lunes de Maldita Sea presentes con su refrigerador y presentes con la, con la página web que es www.cervesavig.cl con Y. Ahí pueden hacer el pedido con estas exquisitas cervezas. Acá tengo la Palacé, que como el nombre dice es, maestro, Palacé. Palace, bueno, Sí, ¿Y usted cuál claro. agarró? Yo la de Inteligencia Artificial, GoldenEye. Inteligencia Artificial, muy bien. Acá está una que le gusta mucho, la Schwarz-Lager con Arnold presente. Y lo saben, lo pueden seguir a través de su... Cuenta de Instagram que es cervezavigvirp. Esta es la más suavecita. La página big con y punto cl. Oye, digámoslo, pues, cerveza de verdad ganadora de premio internacional, elegida con la mejor variedad de. Exacto. Tómala. Pero como en Chile, vos, maestro, eso no se sabe. Pero la que dice que única, grande y de todos, ni un premio. Exacto. Te claro. hago las cosas como que son. Como nada. agua con flato. Exactamente. Entonces, es como un weón se tomó una pap con caña. Así, y, la, y después y, le vino de un reflujo, claro, y la, y, y la va tirando así. Sí, digamos las cosas como son. Saludos a la gente de Vigri, los queremos muchísimo. <laughs> claro. Y un saludo ya. también a la gente de CCU por si algún día quieren pasar. Sí, <laughs> <un día> quieren, <laughs> por, un un día, por si un día quieren. Por si algún día quieren traer Bills, sí. es que riga Bill, sí, la Bills o y la Para las calles Sí, bo. y aparte que salen unos extraterrestres, entonces como que está todo bien. Así es que tanto suero, que el suero, weón, una vil. Sí, el suero callampa, ¿no? ya. <laughs> Ahora es mal. A la gente de Suerox también le mandamos saludos Oye, por su si día. Damos gracias a, a toda nosotros. la gente que nos viene una vez más a visitar. Muchas Varias gracias. caras conocidas, amigos de toda la vida. Muchas gracias. Están todos con su chela, ¿cierto? Sí. Sí, ya. estamos todos ya. Excelente. ¿Estamos listos? Como siempre de decimos, los tenemos que curar para que encuentren buena esta weón. Wea. Como Perdón. siempre dicen. Oye, quiero saludar a la gente de Daniel Valverde. Grande maestro. Saludos desde la periferia. Desde Padre Hurtado. Grande, Aguante. Daniel. Los veo mañana durante mi trabajo eso eso tengo una duda encanta, con ese ese, ese mensaje sale harto entonces la pregunta es somos un aliciente una para el trabajo o hay un que dice bueno estos buenos tienen una hora y media en la cual me salvo de la pega bueno, somos los buenos es que incentivamos así como no pasar la tarjeta viva, así, sí. pasar colado. Maestro, trabaje, de acá le decimos. Sí, está bien, que se salte en el metro y toda la cuestión. Sí, dejen la cara. Claudio Lave, mi querido amigo, aquí Blake César Gutiérrez, desde Concepción, nos saluda también. Maestro, mañana los veré sin falta, dice Luis Díaz. Eh, no puedo verlo en vivo ahora. Eh, eh, soy un fel seguidor de nosotros, digamos, y todo lo que hablamos. Y Qué buena un saludo onda personal. No avisa que no nos va a ver. Francisco no, es un, bueno, un bueno. dios un maravilloso, un precioso. Y Esteban, miembro por cuatro meses, ni más ni menos. Miembro por cinco meses, Carlos Ubal. Qué excelente verlo. Dice R pasminio Así que excelente. Saludos de Los Ángeles Chiles. Eh, y buenas noches, maestro. Desde Mi Pega, viéndolo. Cristian Gutiérrez y Paulita Hidalgo, que nunca puede faltar acá. Y desde Talcahuano, Carlitos Quiroz ya, está maestro. Bien. Esta vez vamos a hacer tres cucharadas a la pava porque tenemos mucho que conversar. Exacto. Y además, que quiero poder mantener un diálogo posterior cuando las cámaras apagan con el público que está acá. O sea, los va a ayudar, maestro. Claro. Porque, porque usted la gente mira y ve gente con problemas. Sí, lo que lo pasa mismo es que. Es que veo yo, ¿no? Maestro, es que las personas que vienen y pagan su entrada tienen y cerveza gratis. Ah. ¿Cómo lo pueden hacer, maestro? Ah, súper fácil, pues, maestro. A ver, ah. nosotros entregamos un link. ¿Cierto? A través de nuestras redes sociales, a través de la cuenta de ma arroba maldita sea show en Instagram. Tú pinchas ese link, adivine de quién lo hace. De los mejores. De los que saben cómo se paga simplemente. Perfecto. Los de Flow, maestro. Grande, maestro. Estamos haciendo las menciones todo al principio. Con la gente de Flow, grande la gente de Flow, no, ya nos no habla de más simple de pagar. Con ellos grande ganamos Flow, un maestro. link de pago, lo pueden enviar por la cuenta que ustedes deseen. Puede ser WhatsApp, Instagram, lo que quieran y se realiza el pago. Y ahí pueden venir a disfrutar con nosotros de los lunes donde se graba donde se hace el programa en vivo por YouTube sale el domingo y además disfrutar una exquisita cerveza de Big Beer y por supuesto las respuestas interesantes de Juan Andrés lo mejor de todo son esas respuestas que te descolocan así como, <laughs> maestro me sentí mal por esto weón bueno, comí helado o no empieza a comer oh, sí. la <laughs> oh, sí. yo diría eso ya oye sabes qué? después de esta de estas tertulias debieron hacer como fiestas privadas ya pero eso ya no, está sorando pero no, como hermosilla anda. Así como... No, weá, traigan el, no, con el chispa, así no, que puede yare? ser Así como onda, cosplay, furro. Ah, furro. La furra, sí. La furra. ¿Usted, quiere, usted quiere llegar ahí. Cuando sea invierno, furro. Hace mucho calor ahora. Sí, güey. Y el, olor, el, el weón. olor a pelo quemado es complejo. Espérate, acá está Andrés Fuenzalía. Claro. Güey, la fiesta furro, confesión. Yo no sabía que ni existía el término. Se, que se me Lo voy a contar de una exportación. Siempre me dicen que la cuenta no lo puedo contar. Mientras le doy las gracias a Esteban, que no hizo el primer aporte, que está abierto el superchat. Cuando un capítulo va hablar de la mesa de Parinacota. Weón, sí, weón. Ya, saludos desde Montreal, Canadá. Buah, anotado. A la anotado. anotado. La foto. Gente que está detrás la reja. Oye, eh, ¿vaya a contar algo así como.? así como, ¿Yo iba pasando? No. Y ¿Viene no, no, la luz no, roja no, y el.? No no, 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 no. Ah, ya. Existe abajo todavía, solo que se cambió. Este era un muchacho muy culto en la música electrónica, underground y weá, yeah. que la mamá se ganó la lotería y, y él le dijo, mamá, eh, no quiero trabajar, ¿tú sabes cuál es mi gran dedicación? Le dijo, mijito, no, me, no se hable más. Usted siga haciendo lo que a usted le gusta, vender discos, consiguiendo weas raras y todo. Bien. ¿Dónde quiero un local? Ahí. Le compró un local, conchita. Toma. Y todavía lo tiene. Y es música exquisita. No, decía el no, que es la única que ella pero bueno. Sí, pero bueno. Ya, y tenía un local. Y de repente, güey, yo voy y él me consigue un disco que estaba buscando así, pero, güey, por cielo, mal y tierra, que era eh, music, o sea, música para películas, ¿Ya? número dos, de Harold Budd y que es música ambiental así muy de vanguardia, muy oyua. ¿Ya? Llegó a mí y me lo consigue. Y ahí nos hicimos amigos y todo lo demás. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer fiesta en el sótano. Así como uno dice... Como que un local chiquitito y abajo tenía un sótano como este porte. Ya, buena. Y me dice, weón, ven preparado, ven, ven con todo. Ya, chucha. Weón, y vos llegabais y en ese, en ese tiempo estaban de las fiestas con Viagra. Entonces viene, me dicen así, te vas y dije, oh, puta, pero es que de verdad yo venía a una fiesta, así yo estoy por oleando. ¿Y ¿Cuántos viajes se tomó usted, maestro? No, fiesta? ni uno, ni uno. No. Pero lo acepté, pero no me lo tomé. Ah, lo aceptó. ¿Y cómo que se lo tomó? Bueno, nunca, ¿Y cómo no? finge uno la elección? Porque el weón, bueno, para revisar, pues dice, yo creo que este weón bueno se lo tomó y a una hora lleva lacio. <laughs> <laughs> sí, <es> qué buena <laughs> pregunta. Pero fíjate que era difícil saberlo, siendo que yo era de unas pocas personas que iba vestido así. Entro y, weón, bueno, el 70% estaban vestidos de animales. ¿Ya? Perro y gato, o estamos hablando de una variedad de Zorra. Perro, gato, sí, una zorra. Que había traído un guatón. Ya, una zorra. Un Gatos, perros, sí. Conejos. Y como caricaturesco, algunos otros más real, ¿Ya? El otro solo con una mascarita y una cola. Mucho Harto pelo. Ya. Muy teddy, muy teddy. Y eh, la fiesta era esa, porque yo llegué tarde. Y ya, ya están así todos rinconados contra la pared, así como entre sobajeando, así dándose piquitos. Se tocaban la nariz con la mano. Así como beso, beso esquimal. Claro, no otro ya. ¿Otro así tipo como, de beso esquimal? No, así como con, con quemaduras de alfombra, pero, pero así parado. <laughs> sí, porque la, la marca indio Se parece. frotaban con los guanes, Mira que viene. ¿eh? No, y, y después con el tiempo, caché que eso se hacía más seguido. Yeah. Y, que, y que después sale, apareció el nombre de, de Los Furros. Que no le gusta que le llaman así. Le gusta que le llaman Furry, creo. O yeah, pero espérate, pero eh, ¿tú no sabías? El término esa noche nunca se nombró. No, eh, sí que así, súmate aquí que, con Los Furros. Es que yo encuentro que era una weá underground muy gringa. Porque algún pasaba viajando para comprar disco. Entonces era una weá muy, yeah. muy de otra época. Y después hoy día es... Eh, bueno pero no, está, no es sexual necesariamente actualmente claro. es que maestro no tiene por qué ser sexual como por ejemplo pasó con el eclipse vio que hubo un eclipse estos días Weon, sí hoy día hoy. fue hoy día no maestro no. es que como, como han, uno con las fake news ya no sabe si las weas pasan o no pasan es la mala costumbre de trabajar en tele así como no diga qué día es porque no sabemos cuándo vamos a tirar el programa exactamente estamos ah, en vivo mierda estamos en vivo hoy no. fue hoy día fue pero ya fue ya fue, maestro. Yo, para serle sincero, lo único que vi es que os más temprano. Sí. Oye, espérate, Carlos, bye Otro aporte, la mejor manera de terminar el día lunes escuchando y compartiendo con amigos. Miembro por cinco meses, mi querido amigo José Quinto. Eh, ¿qué más? Eh, hola cabros Friki, saludos de Puerto Mona, Aguante las conspiraciones. ¿Cómo están, maestro? ¿Cuántos llevan recién? Recién, Felipe. Dale. Ya, y... y... En las noticias. Ya, en las noticias sí, hay una weá que se llama Noticiero. De México, porque iban viendo qué ciudades se iban oscureciendo. Ah, no claro. Que, no es que los eclipses van por una franja. Es man. como para el año nuevo cuando empiezan. Ya cambió el año en Australia. Exacto. Y tú decís, ¿qué así. chucha me importa a mí, weón? Sí, claro. Ya. Esto lo pasó la televisión mexicana, ¿no? Nada que era, pero hoy día, le cuento que hoy día es el día del pico. ¿No le creo? Sí, en Japón ah. se celebra, pero como fue ayer, es ahora para nosotros. Oye, qué buena. No, un no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no cuando te día del pico vaya a saber qué día es, güey. Pues, Exacto. Está bueno. Está bueno. sí. Ya. Eh, en un noticiario en México estaban comenzando a revisar la noticia, estaban viendo lo que estaba pasando en el eclipse, ¿eh? como decía usted, maestro, cómo va oscureciendo, uh -huh. cómo algunos jóvenes empiezan a cantar el himno nacional. Sí, no, mal que bien, No quiere lo lo jamás. Que la forzaría que lo canta al revés, así como chucha ahora uh -huh. que está allá. Ya. Y en la noticia se vio una imagen bastante... Ah, porque empiezan a conectar con la gente que está transmitiendo en vivo de cómo cada uno ve el eclipse, pero alcanzaron a mostrar una pura imagen. Una pura imagen, muy peculiar. Miren, Reis. Mira, estamos viendo. Mira, ¿Es el eclipse? Sí. ¿eh? Y súbales, Para los que no saben. nueve de la mañana. Se, se ve, ve así. A oscura, Yo también tenía otra expectativa Mazatlán. Sí. Eh, Atención, Durango, ahí están las noticias, están revisando. Búvez Palacio. Es como el matinal de allá, pero. hasta eh, también. Bajo recursos el de Akata. Y mira, ahí hacen la, la pantalla. Torreón, ya, mira, vamos a transmitir con una persona, mira. me Juan está o grabando el eclipse. Y o sea, de repente, weón. ¡Lo cojo! <laughs> weón cojo! Que, que cortar! ¡Cara de palo, weón! <laughs> Cachate el eclipse <laughs> que hizo ese <laughs> weón! Y weón dijo no aquí. Weón. Aquí que eclipse. Yo, 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 yo con un puro coco eclipsado. Pum. Oye Juan, pero maravilloso. Pero, pero ¿cachai que Ese Juan quiso hacer como el destructor estelar. ¿Sí? Así como. Así. Tan 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 tan. Ahora tan. hay una cosa. Hay una cosa que me. ¿Qué es que ese Juan le hizo? Ese Juan salió al mundo. O sea, weón, todos vieron el eclipse y mi wea. Y los, ¿los cocos más famosos del mundo. Sí. Ahora le decía una cosa. ¿eh? Mira, pero, congela mira ahí y congela. ¿eh? Mira, ¿Viste? Yo, yo era yo pensaba maestro. Bogotá. Yo pensaba, maestro, que la, la parte de cuando uno se afeita las bolas. Sí. Aquí, Pero él sí, no está afeitado. No es que eso, eso es lo que quería decirle. Para un, un mexicano, ejemplo, así, porque el, el eclipse no es nunca. ¿Cómo no te vais a afeitar, puta? Tú decías, hoy día el eclipse, tiraron el CERN y toda la guay, no te vais a afeitar los cocos para el día del eclipse. Oye, de bien al asalador de hadrones, bueno, güey, hoy día lo voy a decir. Ahora sí que se queda el efecto Mandela sí. para todos. Hijo. Oye, la gente más cocos, que se nos queda un día, mándele un de regalo a una de este caballo. Va a decir, wow, los cocos de Eclipse no están depilados, hay cocos. En pero, pero, bueno, pero perfectamente no, pero logrado en la misión. Me asomo así. Pérate, igual, fanático George Lucas el hombre. Qué? ¿Puedo preguntar algo? No, no, no es necesario mostrarlo. Nuevo, a menos que quieran. Pero es como... <laughs> Un coco está más arriba que el otro, maestro, no, no, es normal. No, no, no. no. ¿Cómo, ¿Cómo mostrar los cocos y nada más? Cuando, ah, cuando vaya así. Maestro, es la típica técnica cuando uno... Bueno, el hombre está sin pantalón, pero tiende a tomar el miembro viril masculino ¿Ya? y apretarlo. Específicamente con la ranura, con el cinturón, con el con donde está el botón. Achucha. Bueno, maestro, usted que no se tomó el Viagra en la fiesta furro, ah, si lo hubiese si tomado hubiese tenido que hacer eso para que el resto de los animales no se percatara para que, que tenía la... un pelícano entre medio de los pantalones. pues Ya, se lo. Se claro, lo entonces yo creo que él, una mano, porque se nota que la toma es precoz, una mano sostiene para que <laughs> las jonas <laughs> caigan limpias y la otra mano graba. <laughs> Y eso con Nolan, te la dejo ahí. Bueno, co como, como el pico de la web. Como el pico de la web. Ahora, ¿sabés lo que no es como el pico, maestro? Nunca la iluminación. Y sobre todo cuando la iluminación está como la que tenemos, era maldita sea, porque la casa donde estábamos antes era oscura. Ay, no solamente por lo que ocurría en el lugar, maestro. Era muy donde este video. Era así, era es, como esa bro. Era muy así. Sin embargo, recibimos un llamado telefónico. Pues, hay un teléfono acá, fijo, para que, aunque somos retro, ya. teléfono. Trrrr, yo contesto digo, y aló, hola, somos Gobi. ¡Ah! ¡Gobigio! ¿Quiénes son estos hueones? Y queremos que tengan la mejor iluminación. Y así se acercaron a nosotros, a Matita Sea. Hoy día pueden verlo en la página que está en Blue Store. Y ellos nos dijeron: ¿Quieren transformar su hogar con una experiencia de iluminación inteligente y personalizada? Juan Andrés le dijo: ¡Sí! Descubre Gobi, la marca líder en luces LED, y por supuesto la encuentras en Blue Store, quienes son distribuidores oficiales de la marca en Chile. En su web podrás encontrar una amplia gama de productos, tiras LED paneles, luces para TV, lámparas inteligentes y mucho más. Aprovechen los descuentos porque vale la pena, muchachos, y podrían iluminar su pieza tan linda como el estudio, maldita sea, para que así no puedan dormir. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Saludos a la gente de Gobi, los queremos mucho también porque gracias a ustedes podemos ver. Yo que no veo nada, que hay iluminación, me hace muy feliz. Ya. Yeah. Va a pasar con el programa, weón, porque ya hicimos todas las menciones. Al tiro. Monty, como siempre, linda, preciosa y no hace un Monty. aporte. A lo mal que oh. sí, pues hay que igual, Pat, que dice: saludo de Torre del Pain, Salvo. Oh, qué rico, weón. Qué rico, qué cosa, maestro. O la Torre del Pain. Nunca iba a más hermoso. Maestro, usted, así, con lo más cerca que va a estar el señor de los anillos. Sí, lo que pasa es que como que yo veo esos eso paisajes y digo: oh, qué lindo, hay tanto que caminar ahí. Me da tanta sí, lata. Sí, hace la W, maestro. Sí, Además, te, a mí esa ropa como outdoors no me gusta. Como que me siento... Ah, ridículo. No, porque no me gustan esos zapatos, autos así, esa marca como que tiene de nombre egipcio. Eh, yo veo esa ropa y igual... Oh, Salomón, maestro. Ah, Por si nos no, quieren no auspiciar sé. también está abierta la puerta. Vamos a terminar así todo el programa. ¿eh? Ya. Eh, eh, maestros, entonces, como sí. no me gusta, como que no iría. Ojalá que mi esposa no haya escuchado y no haya visto este capítulo tampoco. Ya, ya ok. Vamos con lo que, a lo que venimos. Ya. ya, maestro. Eh, esta semana, cuando hicimos pauta, porque sí, señores, hacemos pauta, mm. me mandaste un registro para que comentáramos de fantasmas que es... Eh, llamativo y lo podríamos ligar a una fotografía que nos mandó una vez un, uno de los fanáticos del programa. Sí, exacto. Donde lo veíamos que tenía una sombra encima. No sé si lo recuerdan los que están acá. Sí, que se, se habla de la gente sombra, hombre sombra, que tiene una cierta vinculación con The Hatman, ¿cierto? El hombre del sombrero. Eh, y que yo en una sola oportunidad, en las peores condiciones, y mi compañero también, durante su luna de miel, ni más ni menos. Sí. Incluso, si señora también lo vio, lo, lo acompañó durante la luna de miel. Fue, fue un trío, maestro. maestro. Un hombre sombra sí. y usted. Técnicamente, maestro, es el otro. El otro. El ah, otro. Sí. Sí, Doña, yo y y lo masculino. A lo mejor no no sé. Claro. Eh, entonces, existen estas apariciones que yo te diría que del mundo fantasmagórico son las que más se describen. Típico que la casa donde pasan situaciones paranormales va a la visita... Y típico que dice, weón, vi una weá que pasó. Ah, que, sí. Ah, sí, sí, no, sí, acá se ve. Y, y, y como que te da una explicación muy normal, pero que, la gente cuando lo ve, ve como una forma de un cuerpo que hace algo. Pasa muy rápido, medio difuminado, pero claramente, o sea, no es no es solo por el rabillo del ojo, es como que aparece de la nada en la mitad y pasa toda la habitación para allá. Logra estar al menos un par de segundos dentro de tu campo de visión. Acá tenemos un registro del cumpleaños de Anita. Le mandamos feliz cumpleaños Anita. de Anita. Eh, cumplía su añito Anita ya, la abuelita de la casa. Eh, que si uno se vuelve a pensar de los que estaban presentes, la primera candidata. Sí, media coco ella. Media, muy O sea, no a la por abuelita. el video, por la de No, no, por el video de la no, película no, no, A la abuela de la película Coco. Recuerda. Eh, apareció un invitado en la imagen que vamos a revisar. Y según los presentes, ninguno notó nada. Notó nada. Y después cuando revisamos la imagen, tampoco ninguno sabe si eso es real. Revisamos el video comentado. Mira. Ok, mira. Maestro quién? le puso número. Maestro le puso número. Ahí está. <laughs> mira, ahí está. Ahí esa sanita, ¿eh? por si le quieren mandar cumpleaños alguna vez. ¡Oh! ¿Lo vieron? Ya, espérate, se viene ah. con acercamiento y. Se sí, mira, mira. En el, en el video 3 tení la cámara lenta y ahí se queda pegado. Mira, cáchate. Oye, oh, esto lo escucho heavy. Atención, ahí está. Son, son dos tortas la vieja. Sí, boa. A ah, mira. Son brazos. ¡Pum! Bueno, es súper rápido. Y es súper grande, weón. Bueno. bueno. Oh. ahí va lento. Y como que se agacha. Fíjate ¿Es que una niña? Que algunos lo describen como que es una niña pequeña y que, y que pasa soplado. Y la típica, estos casos son invinculables, ¿vale? Es decir, no es como. Puta, estoy inventando, ¿eh? Así como, oh, igual me gustaría que hubiera estado mi hermana acá para mi cumpleaños, que murió cuando los dos éramos claro. niñas típico que vienen acompañados con una historia que realza la presencia de, en este caso, de una pequeña fantasma. Pero no, nadie tiene idea, eso es su departamento de toda la vida. Nunca han visto nada, Nunca ¿Nunca? Han visto nada raro, no es que le interese el tema. Y sin embargo, en medio de esta celebración, eh, celebración perdón, pasa eh, esta, esta figura sombra a una altísima velocidad, eh, siendo que la imagen original no está alterada. No es que en algún momento la aceleren, la acelere, ni mucho menos. De hecho, está ralentiza. Claro. no, no. Eh, por ejemplo, si uno dice ya, hay una ventana atrás, pero entre medio de la cámara y ya no hay nada, no, detrás eh, está la muralla, eh, como mostraba en el claro. video completo. Y no entonces, puede ser una sombra un de ni, ninguna persona que está ahí, porque si no, no hubiese pasado de esa manera. Claro. Entonces, aquí ya. Si lo que tratar de darle una explicación, lo único... Lo único que podría hacer es algo que generó un reflejo, como quien cierra... No, ¿sabéis que No. Porque ¿sabéis lo que pensaba? Que vos tú que hasta alguien movió una ventana y ya, ya Y un brillo, ¿sí? un haz de luz que pasa por, por, por el frente, pero esto pasa por detrás de la señora. Sí, pues. O sea, no, no pasó la Perdóname. sombra sobre su rostro. Y no hay sombra sobre la mesa, sobre la torta. Y tampoco no, hay... O sea, está pasando por detrás. Está pasando realmente por ahí, pues. Donde deben haber dos sí. pasos de distancia hasta la ventana. Oye, ¿no será que... Le vienen a visitar le dice Juan, sopla con fuerza. Este el, el, el último cumpleaños. No, yo, sí, yo, no, yo no tomaría alguna advertencia si fuera ella. <laughs> a lo mejor la señora no, Y y en la vida voy a llamar sombra negra, no sé. Oye, hoy llamativo el video. Quiero dar gracias a Jimena Ramos, que nos hace tremendo aporte. Y nos tiró un dinosaurio también. Paulita Hilda también. Eh, me encanta verlo. Muchas gracias, querida. ¿Cuándo la vamos a traer para acá? David eh, Alburquerque también, que nos manda. Alburquerque, como lo de se, O sea, es que dice Alburque pero yo creo que al Burkett, que yo le, yo le puse así. Y Franco Neira, saludo desde Conce. Okay. ¿Te gustan Cosa los Simpsons? ¿Ah? ¿Te gustan los Simpsons? No, me gustaría que se acabara esa guada. Sí, ¿Por qué no se han acabado? Eh? Bueno, ya eran no. treinta y tantas temporadas. Yo te yo diría que para mí como en las siete, ocho se acabaron. Oh, bueno, para mí es como... Puta que eran buenas las cinco primeras. Sí. Pero, wean, qué wean eran <laughs> y después, weón, no me imagino por qué me detendría a ver un ya, segundo. Tú, tú, a esa tú ¿tú, tú que de guionista en ese época, ¿no? Con O'Brien, sí, no. así cabrones, sí. pues. Ya. ¿Qué te, ¿Qué te pasa con este creepypasta de que los Simpsons predicen el futuro, ah. que los Simpsons adelantaron esto, que los Simpsons adelantan lo otro, ya, que los Simpsons pura. en el fondo son predictivos? Cuando en realidad, si me preguntáis a mí, a mí me parece que es como al revés la cosa, que pareciera que adelantan algo que, que sí va a pasar. Ya, ok, es que es súper interesante. Mira, a, a, digamos que hablando con los pies en la tierra, suceden dos cosas. Una es que cuando tienes tal cantidad de temporadas y capítulos, yo creo que deben inventar, así como lo hace por su lado Padre de Familia, tal nivel de situaciones probables o ficticias, donde juegan con bandas de rock, actores, humoristas, presidentes, eh, países que están haciendo bulla por tal o cual noticia, que inventan situaciones en donde en algún momento podría llegar a suceder algo así. Claro. Porque um, no es necesariamente una lógica donde que, por ejemplo, en cada episodio hagan una predicción, o cada tanto, o una vez al año, claro. como las portadas de Economist, por ejemplo, ¿ok? Pero eh, sí hay que reconocer que cuando calzan son de una altísima precisión. Son pasadas. Entonces, como usted dice, aquí viene la otra pregunta. Suele ocurrir en Estados Unidos de que cuando una persona eh, se convierte en una estrella, porque le va bien, ya sea cantante, buen pintor, actor, bueno, en este caso el creador de Los Simpsons, una, po, weón. Weón, una franquicia weón, gigante, inagotable, weón, que está acá por décadas, es que estas personas suelen ser invitados en estos círculos de poder y que, que, que son reales, digamos, o sea, que existen, existen sí, bueno. en Chile también. JK Rowling tuvo mm. presente en el... Por ejemplo... ¿Cómo se llaman los...? Oh, de Hugo Bildenberg. El, el de Bildenberg. Bueno, los invitan y de repente algunos le dicen, sí, qué? Te puede seguir yendo bien y más bien todavía. Entonces pasa con nosotros. Y es bien sabido que a estas agrupaciones les gustan mucho los ritos. Y no es casual. Porque si algo yo he aprendido es que es un estilo de vida del cual yo no, no, no quiero hacer lo mío. Porque estuve bien metido. Y es power, es power, es power, es power, es power, es power. Donde de cierta manera las cosas se ordenan hacia ti. ¿Por qué alguien no haría eso? ¿Por qué yo no lo sigo haciendo? Porque si, yo, si me piden mi opinión y yo me voy más atrás de eso, ¿qué creo que es la vida? Mira, no va no, a dar un resumen de qué es la vida. Imagínate, me cuentan los hace miles de años tratando de dar una respuesta, pero voy a acotarla desde mi experiencia. Como experiencia, como experiencia de estar vivo... La verdad es que esto permite mucha interpretación y muchos campos de posibilidades. Entonces, por así decirlo, si yo creo en la magia y me meto con las personas correctas y todo lo demás, voy a poder acceder a la magia. Eh, poquito mucho depende bueno, de mis facultades, de si estoy con las personas correctas, si lo estoy haciendo bien. Entonces, puedo generar magia porque entrené para eso, por así decirlo, y me metí en un espacio y la vida permita que la magia exista dentro de mi círculo y hasta cierta distancia de mí. Si es que yo creo, weón, no sé, así soy súper católico, no sé qué, y el ángel de la guarda va a cuidar a mi familia, porque se genera como esa estructura de la realidad acorde a todo un afianzamiento, weón, que yo estoy haciendo, ¿ok? Yeah. Eso se puede explicar de muchas maneras, más simples, más complejo, todo lo demás, pero eso pasa. Y una de las weón más potentes, weón, que funcionan así, pero weón, terriblemente pronto, instantáneo. Así como. Es como si realmente tú leyeras el libro así del secreto, weón, así, de decretar y todo. Pero así, weón, tres atajos, weón, y weón, viví así, pero. ¿Ya? Que todo te resulte. ¿Qué es? Que tiene que ver entrar en el mundo eh, de artes chamánicas, de estar agrupado con espíritus que te ayuden. Eh, de hecho. No me pregunten más, pero de verdad y de corazón y con toda honestidad, nosotros hemos trabajado con personas eh, personas de todo tipo, ¿eh? académicos, buenos ultra inteligentes, que, escépticos en su gran mayoría de las cosas, han descubierto que esta hueá es verdad y la han hecho corta y le han pedido, puta, no sé cómo decirlo porque es más neutral, pero le han pedido a los del lado oscuro que lo ayude. ¿Ya? Y súper rápidamente tener la respuesta. Ah, mira, pero, pero de una manera así impresionante. Y te cobran, ¿ah? De hecho, hasta los buenos también te cobran. Pero se nota menos. El caso es que, ¿qué aprendí a ello? Que si es que uno quiere transformar tu realidad, puedes hacer ritos. Y es loco, porque esto siempre me quedaba. Esto es lo que me decían los que hacían esto. Decían: una ceremonia, un altar, es donde las cosas se ordenan, decían. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a pedir por alguien. O sea, lo he contado de otras maneras, pero sin ir más lejos, gracias a eso, eh, un hijo mío se curó de una enfermedad que hasta hoy día no, no es curable. Punto. O sea, ya para mí fue la última opción. No lo hice como algo malo, eran personas buenas, pero por eso me metí ahí y por eso entendí bueno, que es meterse en una burbuja. ¿Saben por qué no sigo? Lo comenté la otra vez, es porque. Tienes que seguir las reglas del juego. ¿Y cuáles son esas reglas del juego? Es que siempre te están haciendo maldiciones, tú siempre estás impuro, siempre te tienes que estar limpiando, siempre, weón, tienes que tener cuidado con, con quién te juntáis, oh, este weón tiene mala vibra, weón, se me pegó un poco, voy a tener que hacer. Weón, es una esclavitud, weón. Es vivir en un círculo de estar. Viendo con qué hago, qué digo, qué pienso, con qué interactúo, me manché de nuevo a Latina con Con no, 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 no. Entonces, una lata tremenda. Y vi por detrás de eso. Se me permitió ver detrás de eso y no es necesario hacerlo. Porque eso, si bien resulta, si es verdad, y es súper tentador, porque realmente ustedes podrían hacer magia, weón. O sea, podrían, weón, desearle mal a alguien, weón, y cagoso por eso. Pero esto total. no pase mal los datos. Weón, total, la verdad es que no es algo que yo recomiendo porque se necesita. O sea, tú te metes ahí y puedes salir, obviamente, pero es una dedicación absoluta. Entonces, eh, para mí no. Sobre todo que, insisto, se me permitió desde ahí ver atrás y es una ilusión más nomás. Eso es otro tipo. Yo sé que para muchos el que le parezca muy tremendo dice, bueno, es que yo tengo la vocación, yo quiero vivir así. Maravilloso porque solamente le puedo decir que eso existe y uno puede acceder a eso. Pero, ¿a qué voy? La gente que pertenece a estas logias, estos círculos secretos, saben de eso. Y su manera de operar es haciendo ritos y ceremonias para que las cosas se ordenen en su favor. Y parte de los ritos de, estas, de esta alimentación para lao y lao es, eh, mira cómo es la weá, así como uno tiene estampita, como tiene cruz y todo lo demás, es contarle teo, a los teo, demás teo, 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 lo, lo que va a ser. Entonces, Matt Groening, creador de Los Simpsons, es, dice que es masón nivel 33, ¿eh? ya, pues, bueno. que supone que es un nivel alto. Se supone que cuando es uno, no es más alto. Claro, o que lo, viene otro, pero... claro que los Masones cuando van subiendo, la gente que no sabe. Lo que se le va abriendo es nuevas posibilidades de conocimiento. Se le abren textos antiguos que tienen distintas claro. claves que les van haciendo que el mundo tenga sentido. Claro. Y él sería uno nivel TTT. Te podría pensar en un capítulo de los magios de los Simpsons, Domero es el ah, elegido, es muy parecido al, al tema de los masones. Mm. Tienen niveles, tienen, tienen beneficios que no tienen otros, pero están a simple vista, pero tú no los puedes ver. Exacto. Ahora, entonces, aquí está esta otra posibilidad. Hacen tantos capítulos que al final todos le van a terminar achuntando algo, o efectivamente él ya pertenece a una sociedad de esta secreta. Claro. Y él, como dice el ama, no es que divine Sino que ellos crean esa realidad. O sea, ellos, ellos lo van a hacer y lo cuentan. Y lo cuentan antes. Entonces, aquí se pone bueno. Queremos hacer un ejercicio con ustedes presentes y todos los que nos están viendo en estos momentos. Es como el libro La magia. Exactamente, Vicky Smile. Oye, a todo esto, yo no sé si ustedes conocen, perdón por el paréntesis. A ver. Eh, todos conocen a Joe Dispensa, ubican a Joe Dispensa, un hombre que ha escrito libros sobre. Cómo transformar la realidad. El hombre, digamos, detenta varios, varios títulos del lado médico. Yo un buen que, que me tocó conocer. ay, ¿dónde? Olmoé, Olmoé. En Olmoé lo conocí. Viene para acá a Chile bien seguido hace charlas privadas, bueno, así que como cinco palos güey. Para, 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 es como acá pero cinco balos. ¿Dónde? No, no, eh. no, pero cinco palos para no Allá no vamos un maestro. <laughs> Ok. Eh, y él es muy conocido, él es este, como que sale en el canal Gaya, weón, y salen muchos documentales y te explica. Sus famosos libros son Tú eres el placebo, deja de ser tú mismo. Eh, es, es bien capo él. Eh, Ubican entonces, quizás, el libro El Secreto, ¿cierto? De decretar. Ya, ok. Ubican a Fresia Castro de la glándula pineal, sí, ok. Perfecto, chilena. Ella inventó un método que se llama ciclopea de cómo descalcificar la glándula pineal para que tu vida sea una cocreación de tus deseos y tus pensamientos. Mire, esto eh, voy a dar un ejemplo ridículo pero real. El ejemplo uno lo escucha y es cierto. Que ellos tienen que controlar la vergüenza de las personas que toman estos cursos porque empieza a salirle todo. Les da vergüenza de que llegan a un estacionamiento, están llenos. Pero cuando va llegando sale uno al lado de él y él se puede estacionar. Le tocan todas las luces verdes, pasan ese tipo de cosas, ¿cachai? Todo a tu favor, por así decirlo. Ya, eso es como el decretar, weón. Bueno, ya, ok. Ya, todos, todos esos libros, todas esas ideas reposan en algo del año 1919 que es un libro que muy pocos conocen, donde está explicado de la forma más académicamente, con ese lenguaje, más sencillo de tú poder construir la realidad que ustedes quieran. Y por si les interesa, y un día hasta podríamos hacer una cápsula de eso, no, un programa, pero una cápsula, se llaman para que lo entiendan, porque, o sea, aguante ah, bueno, te la hago corto, ustedes quieren que pasen la agua que ustedes quieren sí, que Sí, pues, maestro, estoy chato. Se bueno. leen esa cuestión y se aplica el tiro. Tienen que entenderlo, eso, bueno, de tener 30 páginas. Se llama Los Discursos de Edimburgo. Los Discursos de Edimburgo, ya saben. Lo voy a llegar a bajar. Bueno, pero esa Bueno, no lo sabe nadie. Bueno, los Discursos de Edimburgo, PDF, lo descargan. Y puede hacer lo que quiere Yo va a bien, yo me voy a mi casa después del programa, todas las luces rojas. <laughs> no? Porque por eso digo, yo creo que lo el el necesito en toda la Entonces los Simpsons tienen una predicción para este año. Este es un tema que hablamos harto en un programa que hacíamos en la red, que no lo nombramos tanto, porque todos saben cuál es. Eh, <laughs> porque principalmente porque hay gente que no lo han pagado todavía. Entonces no queremos hacerle publicidad. Bueno, pues, ¿y cuánto nos pagaba acá? Mira, ahí, ahí, acá, acá y todo Ya. ya. Eh, y hablamos muchas veces del apagón digital. Este sí. concepto que incluso volvió este año con las llamaradas solares. Hasta ahí decían que hoy día se iban sí, claro. a no, no. apagar. Las llamaradas solares que habla que vamos a vivir este, como tres días de oscuridad, weón, que no va a haber internet, luz, agua, gas weón, chela, ni una wea. Y que en el fondo, en el fondo como nadie sabe hacer nada sin la, el uso de la tecnología, nos vamos a volver todos locos. Y los Simpsons, en la temporada. Ya ve, me quedé loco. Temporada 35. Ya sí, ya, pero. ¿Esa, Juan? 35, 35 años. 35, 35 años. Capítulo si no me equivoco, capítulo 7, capítulo 9, y ellos marcan que este 2024 se va a producir ese gran apagón. Ahora, ¿cómo lo hacen? En un capítulo que Lisa es abuela, o sea, agáchate los años que pasaron, mm. y una de las nietas le pregunta, oye, eh, abuela, ¿por qué en nuestro teléfono prendemos una vela para celebrar Ah, como qué? que están en el futuro. Ya está en el futuro, y le dice, bueno, para celebrar el recordamos lo que fue el gran apagón, y le, ¿Qué es Liliana Ramón? No, pues cuando no había electricidad, pues. Cuando teníamos que escribir todo a mano. Oh, todo ah, así. y se faltan ah, los pendejos. Claro. sí, sí, sí. Y ¿Y le vamos dice, a ver ese video. Lo vamos a ver, vamos ver, ah, Y él le dice: ¿Y cuándo va a ser? Y Lisa Simpson, que es súper ordenada, en su pascualina maestro, tiene la fecha. Regresamos el video, mira. A ver, ok. Estamos poniendo a prueba esto. Acuérdense, anoten esto y veamos sí. si. Mira. Sí, están tranquilos. No se apunen porque. No sé si saben, pero como el director se va, tiene claro, un director nuevo. Y está aprendiendo. Y está vendiendo. Bueno, él es Rulo, se lo rulo Él sí. con nosotros en Etcétera. No, y trabaja o, todo tipo de trabajo. O sea, Rulo en cámara ha visto más de lo que ustedes han visto en sus vidas. Se los puedo asegurar. Incluso más de lo que han visto en su intimidad. Grande Rulo, ¿no? Ahora, insisto, yo encuentro, oye, encuentro muy creepypasta lo de las predicciones de los Simpsons, sin embargo, hay algunas que son así como... Oh, oye, Franco Neira, Salfate se va dar una vuelta por el encuentro de terraplanista este sábado 13 de abril en Viña. ¡Oh, weón, grande, el datazo, weón, para allá voy. Así que, huacán, terraplanismo. Ahí me caen bien los terraplanistas, weón. Sí, son simpáticos. Sí, ¿Sabes lo que me gusta? Que defienden su punto. No, pero, pero es que el punto está equivocado, pero ahí está el hueón. Vamos defendiendo la hueón. Daniel placer. Pero Salfa, si ando mal, bajoneado, mis pensamientos son negativos, ¿Ya? me pasarán puras weas malas, bueno, eh, existe la, la idea de equivalencia donde uno atrae lo, lo mismo que refleja. Yo creo que al final uno se sacia porque yo creo que hay algo que persiste, porque uno no está solo. Son muchas cosas, es como si yo quiero un trabajo, ya alguien más también lo quiere, entonces tú compites con las cosas. Por supuesto. Entonces tú entras eh, a sabiendas de que hay otros que quieren lo mismo o lo contrario. ¿acay? ahora es como ese concepto de la idea, po, que la idea está en el aire y que el que la toma primero la tiene. Mm. Por eso tanta gente dice, oh, ay, ay, se me ocurrió lo mismo, pero no la hice. Bueno. Es como en el fondo eso, ¿no? Está ahí, y si Eriska va a tomar, lo tomáis, si no, no Eriska va a tomar. De, no. de cierta manera. Así que al final, querido amigo, eh, todos, eh, Daniel. Todo se termina Autoniquilando De cierta manera Uno puede sostenerlo En el tiempo Ahora gracias, sí Ahora vamos a revisar Muchas gracias Temporada 35 Capítulo 9 Vamos a tirar la fecha Estamos poniendo A prueba Las predicciones De los Simpsons recordar El gran apagón Que casi destruyó Nuestra ciudad Todo comenzó Un frío día De noviembre Oh, gracias, y Justo Para afuera días antes Del día de gracias Adiós, ya, ya. Ahí se empieza a pagar la luz, ¿cachai? Ya, y ojo acá con Bar Simpson, ojo, mira, mira. Atención acá. Mira, cuando mira el teléfono, mira. Wi-Fi muerto, o sea, Wi-Fi para la casa, o sea, el Wi-Fi se acabó. Eso es lo que están diciendo Simpson. ¿Se fijaron la fecha? ¿Tenemos el siguiente vídeo donde está el detalle? ¿Se fijaron la fecha que marca la pascualina de Lisa Simpson? ¿Cuál sería el día? En el cual se produciría el gran apagón digital y nos enfrentaríamos casi a regresar a la época de las cavernas. ¿O no? Yo yo peor que pensé, maestro. Es, es complejo porque toda la información y la forma de comunicación pasa por los dispositivos. Sí, pero, Entonces a, no sé si vamos a ver bien qué hacer. O sea, a mí lo que me parece más trágico es que está todo conectado. Po, weón. Pero te lo pongo así: mira, hoy día la seguridad de una casa o de un local comercial se va todo a negro. Los compadres weón, en la pobla van, se compran los tuyos y dicen, bueno, hoy día la hacemos. Y van a tu local. Que está todo conectado a través de la red eléctrica, no te voy a defender, pues, weón. O sea, queda todo, eh, todo queda. Eh, no sí, es que puede ser mucho más complejo. Tu, tu plata en el banco, weón. Eh, bueno, las deudas también se dan, así que. No, yo, mire, maestro, si me pregunta a mí por el tema de deuda, que sea el apagón ya. Pero sí, ojalá el toque, porque yo voy al banco y le digo, weón, yo no debía eso, yo tenía eso. Que es mi sueño eso así. Ahí está. Ahí está. 17 de agosto, se no, noviembre. 17 de noviembre del año 2024. La fecha de gran apagón. Junten en electricidad, ¿eh? la tipo de ya. En latina, pueden juntar. 17 de noviembre del año 2024, según los Simpsons, que tantas cosas la chunta. Trump. Ha decidido hacer algo que es eh, súper fuerte, porque es un tema que viene rondando hace mucho tiempo. Y sin embargo, pareciera que cada vez se hace más probable, más posible. De hecho, fíjate que en otras oportunidades hablábamos. De que el hecho de que se están dando tantas guerras actualmente, mira, nunca las guerras, ni siquiera las guerras mundiales, eh, alguien decía, hoy yo aprovecho a hacer otra guerra por mi parte, huevón, y me cuelgo de esta moda. No, siempre tenía que ver con algún problema, ya sea de invasión, ofensa o oportunidad económica, y por lo tanto, el hecho de que haya tanta guerra explotando en distintos puntos, casi uno puede llegar a pensar si están haciendo algo que nadie quiere que es, weón, atacar a alguien, weón, porque me atacar de vuelta y viceversa, claro. es porque quizás, weón, se viene un cagazo y dicen, weón, es mejor que nos pille con terrenos tomados, mejor instalado aquí con la frontera, weón, y toda la weá, porque se va a desbaratar todo. Entonces, es mejor que tengamos territorialidad en distintos puntos, porque no parece tan casual. ¿Qué, qué buscaría un apagón completo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es? A ver. cuando. Ah, no, es que no es producido, es natural. O sea, lo genera el sol, pote tú. Ah, perfecto. No, 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 no es alguien haciendo un apagón. Ya. Y lo veíamos en los primeros meses del año, que a partir del mes de mayo, si no me equivoco, era uh -huh. cuando iban a subir las llamaradas solares, como se le llaman. Sí. Y esto para no, si es noviembre. Mm. Esto es como la película de Netflix, ¿cómo se llama? esta película de mierda de. No es de mierda, más buena que la mierda, maestro. Por eso, de mierda, porque <laughs> es más buena que la mierda. <laughs> okay. eh, se llama eh, aviso, ¿cómo se llama? No, 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 la de Julia Roberts. La de Julia Roberts. La del apagón. Que empieza a fallar internet. Ah. Que un guando dijo, weón, ah, no te una pizza. No, pero esa agua es muy buena. Eh, esa agua tiene harto privado negativo. Esto sí, de tiene privado negativo. De las películas. Eh, el tiempo... Olvidar arrancar del, del mundo. Dejar el mundo atrás. Dejar dejar el el mundo atrás. atrás. Muchas Exactamente. gracias. Exactamente. Muchas gracias, maestro. Dejar el mundo atrás. Como ¿Va por ahí, ahora ¿eh? ¿Te asusta o te gusta? Porque igual nosotros venimos de una época en la cual no había teléfono, ¿pue? teléfono, eh, Teléfono S inteligente, digo. Mire, le voy a contestar después de darle las gracias a buena Ravena, que Oye. es un tremendo aporte. Eh, es preocupante por la gente que conoce y todo, pero yo ya tengo un plan. Ah, tiene su búnker, sí, maestro. Listo, sí, está listo, todo listo. ¿Está todo listo? No, un búnker, pero sí. Pero algo parecido. Sí. Pero, pero si tiene para usted, para, o para toda su familia. No, para, ah, la ya. Gente, ya, para la gente que usted quiere. Sí. Ya, que, mire, que bien, eh. Tanto. Puta, yo voy a. Mira, me cago, voy a tener que hacer uno. Maestro, eh, no va, he juntado ni agua. Juan, bueno, vale la pena, te digo el tiro. Yo no sé juntar nada, maestro. Compro dos latas de cerveza y sacan al día siguiente. Ya. Oye. Oye, otro aportes de Rubén Aravena, una vez más. Grande mundo. Dejar el mundo atrás. Ana María Vivanco, mira. Mira. Eh, espérate, Antonio Pineda. Soy el único que escucha siempre mal, onda super bajo. A ver, va, solamente. Eh, Miramos eh, una hora, Antonio, mira, mira. a hacer una. Ya, ahora. Ya, si... Sí, va, a... vamos a hacer dos pruebas. No, no, mira. 1 2 3 4. 1 dos 3 cuatro Uno, Uno, tres, tres, Ahí cuatro. Cuatro. nos dice sí, que alguno se escuchó mejor o que ¿Alguien diga eso en diferencia? Yo de acá escuché igual. <laughs> Está igual, güey Por no. eso digo yo escuché igual. <risa> <risa> ya, ok. Ya. Oye, vamos a pasar al tema principal <laughs> del día de hoy. Ahora, sí. ahora una cosa, como diría el maestro, hay un botón que se llama volumen. Que tiene una parte más chiquitita y va subiendo una parte más gruesa. No, no sea pesado, maestro. Maestro, ¿y por qué usted le puede decir eso a todos los sonidos? No, porque Antonio, es miembro y. Ah, el también. Ah, el serume, sí. Sí. No, Hay que tener cuidado porque cuando uno quiere sacarlo, lo mete. Bueno, de hecho, Daniel dice: hoy se escucha filete. Los capítulos anteriores se escuchaba súper bajo, pero es como el Pero aprovechan al tiro, weón. Son los videos los que se escuchan bajo. Busquen los videos. Mire, por lo menos logramos tirarlo. Ya, por lo menos logramos tirarlo. Sí. Ya, grande rulo. Ya, oye, ok. Hoy día tenemos un especial de dos casos que después de horas de debate logramos, llegamos al nombre extraordinario de extraterrestres bizarros. Bueno, nos costó caleta. Nunca ¿eh? nos había costado tanto por un título, porque tratamos de ser descriptivo, que sea exacto, pero que también que llame la atención un poquito. Eh, y esta, cuando sabemos cómo chucha ponerlo, porque. Son dos escuchos con extraterrestres, pero bueno, olvídate de todo lo que han visto antes. Típico, weón bajó el gris lo sacaron de la no. casa, lo operaron. No, son, son dos hoy, pero son, hay muchos. Están son Que solo que en algún momento fueron los que más me interesaron porque ahí es donde empecé a entender ah, esta weón parece que no es tan simple como que alguien viene de otro planeta, weón y, y viene y se topa con alguien y le hace unas preguntas. Acá hay algo más, frick que hay, como, como lo hemos tratado de explicar durante todo el año pasado, que parece que hay una especie de supraconsciencia burlona que al estar consciente de nosotros, más no nosotros de ellos, eh, de cierta manera juega con eh, un, un poco con los sueños del inconsciente colectivo general o, o particular de, de la persona que se encuentra. Por eso muchos de estos encuentros, muchos, 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 son absurdos. Me refiero, bajo un de esto es caleta. así como que, weón, se ilumina la noche, weón, que quedan todo así, weón, tocan la puerta vienen, weon, y viene un weón y pide un vaso de agua. Cuando se lo toma, se sube a su espacial. Y, pero juega así. O es muy típico, como van a ver uno de estos casos, que aterrizan la nave en mitad de la carretera, cuando todos lo podrían ver, weón, todo. Lo, entonces, y, y, ah, o como que los pillan, como que están arreglando, ya que los ve, weón, y se suben rápido y se van. Pero está en mitad de la carretera, bueno, y hay un descampado para claro, allá y para sí. allá. Es como, ¿quieren que los vean o que no? Y, 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 esta, y esta es mi postura, que generalmente cuando doy charlas de, en estos temas ufológicos, siempre digo lo siguiente. Hay que entender algo que es indesmentible. Que, se, que nosotros sepamos quiénes son, qué quieren y todo lo demás, depende de ellos. Cuando nosotros sepamos lo que son, es no, porque ellos quisieron. Ellos dijeron, ya, weones, somos de acá y estamos puro weando, los queremos cagar, los queremos claro. jugar. Pero eso no ha pasado, no es menor. Como nunca ha pasado, es por lógica pensar más con una mente sospechosa respecto a ellos que, weón, qué lindo, ellos como desde la distancia, con 10 no ayuda. Así, solamente usando la lógica, son más de cuidado, son como, mm, ya, ok. Me conviene, ya salí ganando, wea. me operaron de una weá que, que era incurable, como en muchos casos. Pero ahí, con distancia. Ya, antes que vayamos al primer caso y nuestro último agradecimiento del día de hoy, <risa> a, <risa> a nuestros queridos amigos wea de, que, de rica. Liberty Burger. Eh, te digo una cosa, de ¿verdad? Si Saúl Gutman hubiese abierto un local de comida rápida, weón, este era el nombre. Liberty Burger. Este es el sabor de la libertad y no de la libertad del pueblo al lado, de la libertad de verdad. Oye, hoy día comimos con Juan Andrés Alfate. Usted uh -huh. se comió una de... Eh, Era un Upper East. Upper East. Hoy ah, día el nombre como es como el, el barrio de, de claro. del, del, del barrio Alto Manhattan. Claro. Y yo me comí una Ellie Island, que Estaba pero buena. Mm. Maestro, ¿sabes no qué? No sé, la le hice, le hice como el amor. Como que hicimos el amor los dos yo la hamburguesa. Claro. Se lo juro por Dios. Yo pensé que, he que quería arrancar la hamburguesa, maestro. Pero, maestro, pero, pero estaba contenta. La como... Era como que me gusta, me gusta. Oye, oye, oye pero de verdad... Rico, cómo bueno. los pueden conocer, los pueden encontrar en su página web, www.libertyburger.cl, pueden hacer los pedidos ahí. Tienen distintos tipos de combo, hay papa frita, hay eh, mozzarella sticks, tenés unos barrios de cebolla que están espectaculares. Hay todo tipo de salsas. Búfalo, eh, a, eh, ajo, may mayonesa con ajo, eh, honey mustard, eh, golden, etcétera, etcétera. Búfalo. Y además... Tienen churros para los que quieren el postre y unas hamburguesas tan tremendas. acá lo están viendo, los pueden seguir a través de su cuenta de Instagram, arroba Liberty si no me equivoco ese es..cl, perdón, el Instagram, arroba Liberty Muy rica, de verdad. Muchas gracias amigos. Muchas gracias amigos por regalarnos esto. Por suerte yo cuando me comí la hamburguesa, maestro, ah. no me manché la polera. Por fin. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque las poleras... Que no vale la pena manchar son las de maldita sea. Estoy pegando con mocos, maestro. vergüenza esta pero güeya, que Me gritó el okay. anda al lado, yo bajando la hamburguesa, pero ¿cómo, cómo quiere que lo haga? Ya, tenemos problemas de maldita sea, ¿cierto? ¿Cuál es la página? Cody Records, si no me equivoco. Sí, maestro. Ustedes tienen el nombre el Cody Records, ¿cierto? Sí. Ahí está. Ahí estamos ahí está, viendo. Ya, ahí pero bueno, y yo tengo. Weón, bueno, el mejor de todo tengo a Geff, la mangosta parlante. Del ¿De capítulo anterior. Weón. El... No, no, esta guay yo la amo. Yo amo a Geff. Ahí está viendo el solo perro que tenga, Geff. Ahí están viendo las poleras de Maldita sea para todos los que les gustaría tener su polera y, ah. re y ser representante del fondo de la Armada de Maldita ¿Qué sea. ¿Qué dice por detrás, maestro? Dice que usted es el átomo, maestro. No, pues, maestro, ah. ahí está. No, yo no digo, pues, maestro. No, está viendo... Ahí dice: eh, Vengo de la quinta dimensión y Toma. soy la octava maría del mundo. ¿Puedo dividir el átomo? ¿Qué es, una mangosta? Ah. ¿Que un hurón venga y te diga eso, y pato y Es nuestro, maestro. Maestro, tengo que a mí dice todo más complicado. <laughs> no, no, a mí le a mí gusta, gusta cómo cierra, porque cierra como el enchuchado. Y puedo dividir el átomo. Que es sí. como cuando un y dice, weá, y qué tanta weá. Sí, cuando nadie no habla no. de vale, eso. Ya. ya saben, pueden comprar las poleras a través de esta página web. También va a aparecer nuestra cuenta de Instagram, en etcétera, link de etcétera. Está en el link está de nuestra en nuestra biografía de Instagram, arroba maldita sea, chau, ya. Maestro, Vamos no puedo dejar de pasar. Caso. Sebastián G., gracias por su aporte. Hablando de apagón y reseteo, ¿qué les parece Fallout? la serie del juego de video que va a estar en Amazon. Bueno, yo creo que no sé si van a agarrar la onda del juego, o se parece un poquito más a Mad Max, ya que se viene furiosa, pero la tengo así reagendada, una cosa que voy a ver si sí o sí. Y aquí Wild dice, maestro, ¿será que las, reali eh, que las realidades son como lo se llama el Wi-Fi? Toma, está presente, pero solo hay que lograr desbloquearla para acceder y poder modificarla. Hay que lo entendió todo, absolutamente así. Nosotros tenemos realidades limitadas y se pueden desbloquear. Y es así, y cualquiera lo puede hacer y adquirir no eh, o, otras dimensiones. Miembro por dos meses, RK ma Magno, maravilloso. Y ahora sí. ¿Pero qué, dice? ¿Qué, dice? ¿Qué dice Maestro? ¿Lo puede leer? Salfer, el problema masa, porque se aleja mucho de... Mucho. <laughs> lealo bien Maestro, ya. no es que se escuche. ¿Lo, ¿Lo puede leer? No, se sí dice eso, no. Eh, bloqueado. <risa> <risa> La mentira. Ya, vamos con el caso número uno. Esto ocurrió en los años 60. Son tres encuentros distintos. De alguien que es conocido como El hombre sonriente, Indrid Cold. Ya. Eh, miren, eh, esto probablemente pocas veces lo han escuchado nombrar, pero existe un libro que fue un fracaso, donde de los distintos encuentros que tuvo este extraterrestre particular, y podemos decir que es tal, porque él mismo se presenta así, eh, con muchas pruebas a su favor, del hecho de muchos testigos, bueno. Lo vimos, efectivamente, vieron la nave, vieron que aterrizó, vieron a este hombre, lo poquito la mayoría, porque les daba mucho miedo y salían arrancando de él, a excepción de uno que ya vamos a llegar a este tipo, que logró entablar conversaciones con él. Eh, y de hecho, les voy a dar el, el dato, porque ustedes después en la casa, si lo buscan en YouTube o por escrito, está la entrevista que existe, donde en media hora. Él dice exactamente todo lo que conversó con esta alienígena la primera vez de varias que se sí. topó con él. Entonces, estamos en octubre, estamos en New Jersey, 1966. New Jersey, si no lo saben, es Nueva York el estado es un estado muy grande, pero generalmente las personas tienden a confundir o a llamar a Nueva York a la isla de Manhattan, claro. que es una isla que está separada del continente, obviamente, así como Chiloé es de, del continente chileno. Pero eh, Nueva York es mucho más grande y al otro lado del puente, por, una, por, por la parte más norte, está New Jersey, new que Jersey. Es, es, es un barrio, es, es todo, digamos, una comuna un poquito más popular, la onda neoyorquina, pero más de claro. vida de barrio. Hay casas, hay casas, exacto, no, so, no todo edificio. ¿Qué es lo que pasa en octubre del año 1966? Hay que entender de que venía saliendo Estados Unidos de la Guerra Fría, estaban todos un poquito así como saboreando ¿ah? todavía la idea de que estuvimos a punto todos de morir, bueno, si es que alguien apretaba botón y empezaban a intercambiar armamentos nucleares, y había algo que se había asociado a este sector, mucho, y era la enorme y gran cantidad, durante tres años seguidos, de avistamientos de objetos voladores no identificados. Ojo, esto es 1966. No es menor que al año siguiente de esto, un hombre llamado John Click, que es uno de los grandes investigadores de casos paranormal y ufológicos, comenzaría a investigar el famoso caso del hombre polilla en Pleasantville. ¿okay? Ya. Entonces, esto es, para que ustedes entiendan, es la previa del hombre polilla, en donde no hay ningún elemento similar a lo que vendría después, pero... Eh, es la gran previa, incluso más estrambótica. Si esto es lo que pasa, son grandes casos que la gente no lo escucha mencionar porque el que vino después se lo terminó comiendo nomás. ¿Cachai? Es como, como nadie noticia. habla de Dark City porque vino Matrix y se la comió, pero Dark City es como mejor incluso. ¿Cachai? Hasta cierto punto. Ok, una gran película sí, por lo Sí, buena Dark City. Dos casos antes de entrar a los principales. Va un policía, no menor, el primero que lo ve. Va un policía, va con su señora, van manejando, y de repente eh, se dan cuenta de que en la, la única torre, que es la radiotransmisora, que es donde está el canal de televisión local, ve que viene un objeto con una luz brillante así, pero al cerdo, y ellos dicen: Bueno, están volviendo a hacer estos ejercicios militares con los helicópteros de acá, y se viene la luz y se va a ir dos hijos. Ok, y qué es lo que pasa, de repente sobre la misma se dan cuenta así como weón, va a chocar, va a chocar, va a quedar la cagada, y se dan cuenta así, pero no tiene sonido de, de helicóptero, no está sonando claro. nada, ya está muy cerca, y la weón para, pum, lo esquiva y se va rápido. Weón, el Paco, weón, se fue a agarrar la rueda, weón. weón, acabo de ver una luz, weón, que yo pensé que estaban haciendo un ejercicio, y le dicen, no, le podemos confirmar, no hay ningún operativo militar, no hay ninguna aeronave, menos esa altura y menos con los movimientos que usted dice. Y bueno, ahí para. Dice así como, oh, la estoy cagando, estoy diciendo algo que no pasó, me van a quedar de loco con la señora, pero quedó en el informe, quedó anotado porque llamó a la persona indicada siendo policía. Se va, llega hasta ahí. Hasta que, entradas a las horas de esa noche, hay una represa en esta localidad sí. y de repente hay dos policías, que son otros dos que están encargados de... Eh, Custodiar la represa y de repente ven que dentro de la represa y afuera comienzan a aparecer dos luces, empiezan a iluminar todo, guay, comienzan a darse vuelta toda la agua y de repente dicen: Están atacando la represa y todavía están con la idea. Pueden ser espías que quedaron de la Guerra Fría, están todos con eso, los rusos, que no sé qué. Y de repente, ¡pum! Se, se, se acoplan las luces y se van rápido. ya Y quedó en el informe. ¿También? Todo pasó en, misma en el mes de octubre. Ya ahora es cuando viene lo bueno. ¿Se acuerda? Van dos amigos. Dos amigos, sí. Le puedo decir hasta los nombres, maestro. Ok. No sé si los quiere saber. No, a lo mejor no son tan Dígalo, importantes, Dígalo, maestro. Incluso le voy a enseñar un truco. Es como, es, como un, es como un homenaje. Me gusta hacerlo así. Maestro, usted se va a aplicaciones y dice, no me cierre más el teléfono. No maestro, te lo que pasa es que tengo, es tengo tantos secretos tan oscuros en este teléfono. Ah, ah, y te, ah, y sí, números ah. de teléfonos de personas que no deberían existir, que ni Dios sabe que existen. Maestro. Que yo prefiero que esté así. ya. Bueno, por, eso, por eso te aparecen las luces rojas, maestro. maestro Puras pura luces rojas, maestro, ya. Eh, los nombres son Martin Muno y James Yachitis. Exacto. Buenos nombres, Yachitis, me gustó. Entiendan cuál es el paisaje. Estos gallos eh, jóvenes este, eh, estuvieron carreteando, estuvieron Está jugando entre ellos. Está en New Jersey. Se van para la casa. ¿Cómo es el lugar donde están? Hay un cerro, la carretera. Un poquito de vereda, de tierra, obviamente. Y acá, para que los autos no se vayan a caer, acá hay un risco para allá está el mar, está el agua, hay como unas rejas. Estas rejas reja, o sea, sí, son como... La típica reja que tiene triángulo. Eh, claro, que son como puros rombos, así como sí. un entrelazado de, de... metal. De metal, digamos, para que uno no se vaya a caer y todo lo demás. Van caminando, van echando la talla, así como agarrando zapata en el poto, es la típica. Gringos hueones. Claro. ¿Ya? Colocaba uno cobra. Claro, entonces típico que cuando van hablando, así como que vamos hablando a los lados, y uno se adelanta y sigo caminando para atrás, mientras claro. le habla, weón, de choro, pues, weón, así como te adelanto, me doy vuelta por alrededor de mi amigo. Ya, de repente uno se adelanta y weón se queda parado. Y le dice, weón, mira. Weón le dice, ¿qué? Weón, date vuelta, hay un weón que nos está viendo. Ya, y se da vuelta y. Muy cerca de ellos, en la reja, detrás de la reja, ven algo que lo describen de la siguiente manera. Un hombre con el pelo corto, casi engominado, así como peinado, todo para atrás y muy, muy, muy ajustado a la cabeza, de tez morena, como latino, pero la explicación que da el testigo que mejor lo vio, dice, es como alguien más bien pálido, pero que estuvo bronceándose, o sea, agarró con bronceador, echándose las cremitas y todo, un buen bronceado. Ojos pequeños, pero muy abiertos. O sea, ojos chicos, o sea, muy billy eyes, como se les dice. Claro. Pero muy abiertos y con una sonrisa, que esto es lo que ha de llamar la atención a todo el mundo, que es como si estuviera estampada. Vale decir, no la mueve, no abre la boca, pero siempre la está mostrando y la sonrisa se nota que llega... Más allá de lo que normalmente uno podría decir de alguien que tiene la boca grande. Ni de oreja a oreja, maestro. Ni la pata y Maldonado, exacto. Claro. Es como, de, entonces. Ahora, eh, te hacer un alcance el, el hecho, lo menos que me pasa a mí con el hecho de la sonrisa y que sea como algo estático. Sí, como falso. Si como era, falso. Porque está... Da la sensación, de lejos, que fuera como un disfraz. Ya sé que me estoy poniendo un poco men in black en esto, pero eh, algo, pareciera algo que trata de imitar cierta humanidad, pero no lo consigue. Entiende que la sonrisa es algo positivo, que cuando tú sonríes a una persona... O sea, me voy a vestir de ser humano... Claro, y voy a ser simpático. Y he visto que cuando se ríen sí, caen mejor. caen mejor. Entonces yo voy a tener la mejor sonrisa. Claro, una que bueno, no se mueve. Claro, a vos se le pasó la mano. Sí, <laughs> claro. Ahora, la ropa no es normal. Tiene un traje verde. Como de aviadora hablaba. Para que se entiendan. Sí, mira, tiene como una chaqueta verde... Y dentro de la chaqueta, porque en algunas oportunidades tiene los dos botones de arriba desabrochados, eh, se le alcanza a ver una camisa, a veces a cuadro y a veces como de un color azul y un poco metálica. ¿Por qué se llama metálica? Porque desprende ciertos brillos de la luna, los reflejos de las potas de luz. Tiene cierto brillo. Entonces se Como torna sol Claro. Se dan vuelta el par de amigos. Fíjense con esa figura del ovni porque es el ovni en el que él se desplaza, que sería descrito por el dueño como un limón, como con dos tubos alrededor. Incluso hablan de una, de una lámpara de querosene. Eh, sí, parece, pero de lado, de lado, eh, exactamente. Mira, esta es la foto que decías tú, ese es como el atuendo que llevaría en el fondo del omni, Exacto, sonriente. Sí, tiene un, ¿cómo se dice? Un impermeable. Claro, como así? de aviador. Exacto, y se le alcanza una camisa, ¿ok? Con una sonrisa. Tiene El pelo es, eh, ¿cómo se dice? Moreno Ajá. oscuro. Eh, ojitos chiquititos de nuevo, pero abiertos, y todo lo que puede. Y una sonrisa claro. que no, no, no deja de, de sostenerla. Claro. Entonces, eh, te, tienen una pequeña pausa esto amigo porque dicen, ya esta es verdad, es una broma, un buen disfrazado. Y como que se empiezan a mover y él así como que lo sigue, pues, así como mirándolo. Y ahí apretan cuea. Y van... Y dan este informe a la policía. Y acá hay un dato importante. Los buenos llegaron tan asustados que insistieron en dejar, digamos, una declaración de lo, exactamente lo que les pasó y quedó anotado. Pero por vergüenza, una vez más, ellos dijeron, bueno, están inventando weá, ya veo que no están curados, ni han tomado nada raro, pero sabéis que, bueno, no podemos tomar esto en serio porque no pasa nada. No, no, es que no pasó nada. Y no hizo la relación. El policía dice, bueno, y aparte que hemos recibido, bueno, de mucha gente que hasta los propios colegas están viendo luces el día de hoy y ustedes llegan con esta, bueno, bueno, chao. Y quedó ese informe. Ya. Y este es un dato no menor. Ese informe no salió a la prensa, sino posteriormente del caso principal. Entonces, nadie sabía que dos muchachos vieron esto porque no fue publicado. Entonces, esto va a ser muy importante. John Kill, eh, 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 este dato, eh, pocos lo saben. Eh, él, él se da cuenta de que están hablando de luces misteriosas, y él, cuando va, el, el hombre que más investigó, cierto a todos estos libros de John Keel son maravillosos, él es el que hablaba sobre que había una especie de dios furlón que inventó los duendes, de los extraterrestres y todas estas cosas. Digamos, hay algo que se está burlando de nosotros, o que nos manipula para sacarnos algún provecho que nosotros todavía no entendemos del todo. ¿Ya? Es como que le servimos. Es como. Una batería. Es como que la vaca se siente que tiene un dueño pero no se siente utilizada, que él le saca leche, leche se come mira. la carne, y todo lo más. como que nunca logra hacer ese enlace final la vaca. Nosotros es como que estas criaturas parece que nos utilizan para algo que nosotros todavía no logramos entender bien qué es, pero nos sacan provecho. Entonces, John Kill se acuerda, después cuando sabe el caso de estos muchachos, de que el año pasado, 1965, un pescador que, bueno, estaba en el río, estaba bueno, en, en la cercanía. Eh, lo que cuenta es que de repente se queda dormido weón, y despierta en el mar, o sea, la cual se fue a la chucha. Y, hueón, así, donde estoy? Y parado en el bote, dice: Veo un hueón engominado, moreno, con una sonrisa falsa, de oreja a oreja, que me estaba mirando. Y ahí quedó y él lo dejó anotado. Entonces, cuando supo, dice: Viendo muchachos que dijeron lo mismo, acá hay algo. Y aquí se viene loco todo. ¿Tú te fijas que en los dos casos que lo han visto no hay correlación? ¿Cómo así? No, no hay nada en común. No no dijo nada, no pidió nada, no los atacó. Ah, eh, claro, no se acercó, los acercó. Solamente primeros. los observó hasta que llega el siguiente personaje. Pero antes, espera, 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 eh, le digo. Miembro por dos meses. Ah, no, ya no está el micrófono, no te hablo mal. No, <laughs> no, no, Mentira, lo quiero tío. mucho. Oye, Scientific One dice, maestro, una buena, busquen el mural, la búsqueda del pintor Fernando Daza. Se encuentra en la masonería en Santiago, spoiler, hay grises. Bueno, maestro, ¿usted tiene así como para sacarle una fotito a eso, como para ir anotando? Porque ah. que estoy tengo acá el guión. Oye, ¿Ya? yo veo veo al. Ahí que está, ¿usted tiene lo mismo que yo ahí? No, excelente. Estoy viendo, cuando veo las imágenes de este. Como de... el broma, sí, como el WhatsApp. Es que, ah, sí. De hecho, perdón, eso es lo que le dicen los policías. Como están en los 60, está la, la, la serie de Batman, ah, la clásica Adam Romero. ¿ver? Le dice, güey, me, me están hablando el guasón. Y lo los bueno es como que dice, Sí, pues, Sí, ¿sí ah? pero no dicen dice, ah, me están güeyando ya, chao. vayan a, a Claro, a la ahora que lo te y ahora el 2024, tú veis la foto, mira ahí con la sonrisa y los ojos, tú te decís, tendrá cáncer y será asmático. <laughs> oh, no, oh, no, tira como eso así, ¿Qué te pasa, güey? Tengo cáncer y soy asmática, güey. Ah, sí, deja. sí, bueno como una vieja, así que está esa señora. Yo creo que sí, le dio un señora. ataque de alma porque se tapó los, 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 las fosas nasales, pues maestro sí. No es tanto y hay, hay que morir la wea también. Sí, ya, entonces, entonces, sacamos de ahí. Bueno nos saludan de Santa Bárbara, cierto. Sí, a la señora que ojalá Catí, Oye, la. ya. Entonces, perdón, tenemos este personaje que en estos dos encuentros solamente se aparece, se muestra físicamente, pero sin interacción, sin interacción hasta ahora. Hasta ahora. Porque digamos que hasta este momento ha estado probando terreno. Y ahora se pone, bueno, esto, para que ustedes entiendan, vamos a llegar hasta cierto punto, porque que, que es bueno a todo chancho, pero de ahí para allá yo tengo dudas. Porque yo creo que aquí es como suele ocurrir con personas contactadas que alguna vez tuvieron un cruce potente con una entidad con la que entablaron un diálogo. Después quedan. Siempre me acuerdo, mi, mi profesor no sé cómo decirle maestro, no sé qué, bueno. en, en chamanismo me decía, cuidado con la fascinación, porque genera obsesión y adicciones. Entonces yo creo que después quedan enganchados, o sea, quedan, quedan tan potentes de haber eh, eh, experimentado algo tan extraordinario que inventan el resto. Porque sí, lo, es este único, po, bueno. de, 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 es lo que, que pasa de, todo. Claro, y, y, paró, y paró. O sea, vino un weón de Venus, te habló, te dijo, weón, ha sido elegido, de, y nunca más. Bueno, no. después el Walt sigue rayando sí, la con Y que van a volver a venir y todo. ¿Y dónde está Elvis? Oye, entonces, ah, voy al tiro con Katia ah, después. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anoten este nombre porque después lo pueden buscar para que escuchen el audio completo de la entrevista que dio en media hora. Esto fue para televisión, pero se perdió. Solo quedó el audio. Alguien grabó el audio, pero se perdió. Nadie sabe dónde está. Siento que fue importante. La Su nombre, Goody... O Goodward, pero todos lo conocen como Goody, así como. Como Goody Allen, como, maestro. Ah, yo iba a decir, tengo una serpiente en mi boca. Ah, mira qué lindo. Sí, bueno, Goody Allen. Yo le iba a decir? Goody eh, Harrelson. Claro. Le iba a decir Goody, tú sabes le dicen Goody también. ¿A quién? ¿A qué parte del cuerpo? Ah, ¿en serio? Sí, vos, macho. Como que como Pinochet. Es como, claro, es como miente pinocho miente. Sí, pues, ya. claro. O sea, Madrin, ya. Goody Derenberger. Fácil nombre. Justo el día de hoy. Mira, justo ya, de la, el día De la aldea hamburger. Exacto, ya. Gudi Derenberger. ¿Qué es este hombre? Es un vendedor viajero. O sea, él vende una sola cosa: vende máquinas de coser. Perfecto. ¿Okay? Va por la carretera, va rumbo a su casa. Le fue bien ese día, vendió hartas máquinas de coser. Y de repente, ¿qué es lo que ve? Luces en el cielo. Ah, esto es así: va por una carretera no muy ancha, donde cabe. ¿Una pista? Dos autos Dos pequeños. Pistas. Va en una camionetita. Tiene una camionetita y no en un auto porque lleva las máquinas de coser con él. Hay una franja de camino de tierra y al otro lado otra autopista, pero que viene en sentido contrario. ¿Se entiende? Entonces, que es como, como la ruta santa Como cualquier ¿no? carretera en Chile. ¿vale? Como cualquier carretera. No, no, para el sur son como que van pegados para allá y para acá. Pues claro. Ok. No, esta tiene un pequeño separador. O sea, vale decir, cuando yo voy en mi auto hacia allá... Los que vienen en sentido contrario están como casi una cuadra, claro. ¿ok? Están más lejos, pero ni tanto, ¿ok? No, una cuadra es mucho. Si ¿sí? sí, una cuadra ¿no? es harto. Sí, era. no, 100 metros es lo mismo. ¿no? Es lo mismo. <risa> bueno, <risa> okay. a una distancia en la cual no se alcanza a reconocer ya, el modelo La Alameda, del la Alameda, la Alameda. Ya, va una carretera, porque es Estados Unidos igual y la otra va al lado. Ya, ahí se entiende, ¿ok? De Alamedas, maestro. Ve una luz, ¿ya? Y dice así como, uy, weón, la hueá bonita, weón. Y le llama la atención, lo que a todo el mundo nos ha llamado la atención, que haya visto una alguna vez, esto no tiene ruido, no suena. Empieza a bailar, empieza a cuestión, y de repente, ¡pum!, se pone al frente de él, arriba, para al frente, lo sigue viendo por el parabrisas y dice, weón, ¿qué onda? Weón, se empieza a apagar la luz, se vuelve a prender la luz, de repente se empieza a fallar el motor, cambia la radio, toda la cuestión, y de repente esta cuestión baja ese sopetón y sin tocar el suelo, pero... A esto del pavimento se para, pero en lo que es la mitad de la carretera, o sea, impidiéndole el paso. ¿Y qué forma tiene? No sé si tienen la imagen por ahí, Rulo, estudiante en práctica, tenganle paciencia. Es la que está, sí. la, foto, la foto donde está con la nave. Y tiene esta forma que me acuerdo que él. Le, le, le dice algo pero después le, cuando la dibuja Ahí está. tiene una forma como mira, los dos extremos como de corbatita son un poco más pequeños cuando él, el, el dibujo que él muestra pero es como un limón y que tiene dos entras como de túneles, redonda eso se pone, ¿de qué color es? dijo, mira, es como un gris muy oscuro, es como eh, ¿cómo se dice? Eh, carbón, carbón. Es, es como un carbón, así, pero metalizado le preguntan, ¿tiene ventana? No, yo no vi ni una ventana. Y es liso completamente. Baja, el motor se para, pero las luces siguen funcionando. Y dice, lo puedo ver claramente. Po? Y en el momento que esto se detiene en mitad, para el lado, para el lado, es que no sé si esto tiene un frente o no, digamos, pero por la cara, ¿cierto? Por el ladito, aparece una compuerta que se corre, se abre y baja un huevo. Ingrid Cole. Ingrid ¿Por qué se llama Ingrid Cole? Vamos a llegar a eso. Se baja y, para que usted entienda, se paró el automóvil, acá está la nave atravesada y viaja en sentido contrario. Es bien loco porque todas estas fueron buenas preguntas que le hicieron. ¿Por qué no se fue a donde usted está manejando? Por el lado de la ventanilla, se fue por el lado del copiloto. Iba solo él. Pero yo estoy manejando, estoy viendo esta hueá. Llegó en camina, en forma diagonal, y se pone acá. Ya, pero qué buen dato que hay ideal. Eh, bueno, es que en esa media hora de entrevista. Es que no más, tiene esa lógica humana. La tipos. lógica humana siempre es tomar el camino más corto. Eh, claro, ahora, eh, me acuerdo que ahí decían que quizás era para ya no generarle tanto weón, bueno, así, porque durante esta conversación, en varias oportunidades, varias, este personaje le pide que no tenga miedo. De hecho, esto no queda tan claro, pero Goody dice. O da a entender, no queda claro si él se lo dijo, pero como le dice, no tengas miedo porque soy igual que tú, como, duermo, como que le dice cosas así, pero se lo decía cada rato porque este bueno estuvo todo el rato cagado de miedo, pues bueno, no es por menos. Entonces, cruza atravesado y cuando lo ve, porque tiene la luz prendiendo los focos, viendo el ovni, es que escucha que le dice, por favor, baja la ventanilla. Y este hueón dice, yo no sé ni cómo, hueón, atiné, porque un hueón podía hablar o moverme, bajo la ventanilla, de él, a mano, así, ni que se va para el lado. Y el hueón, y ni que tienen como estas posaderas como para subirse al auto, así como una, una pequeña rampita, se apoya con una pata ahí, se apoya el capó el hueón y le dice así como, hola, ¿cómo estás? Quería hablar contigo. <laughs> ¿Y qué <weón>, hueve eh? ve? <laughs> un hueón engominado, moreno con una chaqueta verde, ya abierta, los dos botones de arriba, con una camisa cuadro, eh, que está abierta, no tiene corbata, así como una camisa escocesa, así de grunge, así de nirvana la wea, pantalones de color eh, metálico más plomo o azul marino, decía, eh, pero que brillaban harto. ¿Por qué brillaba? Porque por el otro lado, cuando pasaban autos, eh, a veces se, lo, se la reflejaba en la ropa. Le preguntaron, ¿tú lo viste claro? Bueno, lo vi todo el rato claro, pero a veces bueno, me costaba sostener la mirada con él. Él te estuvo mirando todo el tiempo y decía, sí, pero al rato, cuando pasaba un camión o algo muy este, así como, me estaba hablando así, miraba así el auto pasar y me seguía mirando. Claro, sí, así traía. como pendiente de lo que pasaba. Y aquí era lo interesante, dice, bueno, y el ovni, y la gente no lo veía, dicen, bueno, well, la gente cuando pasó por ahí debió haberlo visto, pero por un rato, porque cuando él llega a la ventanilla, el ovni se levanta. Y dice, queda no muy, no muy arriba, pero lo suficiente como es oscuro para camuflarse en la noche, porque yo ya no lo podía alumbrar, pero queda arriba. Bueno, se pone a hablar con él y mantienen un diálogo donde le empieza a hacer preguntas. Le dice, ¿tú qué haces? Eh, soy un vendedor, ¿qué es eso? Tengo estas máquinas para coser y con eso me gano la vida. Ah, le dice, tú trabajas para poder vivir, ya. Y apunta las luces que están en, un, en la ciudad que es hacia donde él vivía. Le dice, ¿eso qué? Le dice, ah, es una ciudad donde ahí hacemos comercio y de ahí es donde hago negocio y todo lo demás, y más allá vivo. Y él le dice, nosotros no vivimos así. Nosotros vivimos en. La palabra es gathering. Eso es eh, agrupar. Es como, Ay, como, mmm, como un clan. Claro, que viene. Sí, es como que. Vienen pequeñas sociedades así. Claro, como en un encuentro. Así como, sí. Eso es lo que le dice. Juan, bueno, está en esta. Cuando el guan dice, oye, este loco culeado, tiene los ojos chicos, está abierto, no pestañea, y la tiene sonrisa. una sonrisa, weón, pega, y de repente dice, pero si no ha abierto la boca, guan, ¿cómo me habla? Y ahí se da cuenta, Juan que nunca le ha hablado, sino que telepáticamente le está haciendo todo. Y cuando él se da cuenta de esa, él le dice, ah, si quieres, esta conversación la podemos hacer con vos o así pero lo que a ti te más te acomode. Y el otro, weón que cuesta todo, la... como no le salió voz, siguieron hablando telepáticamente. Él decía, weón bueno, pero yo lo escuchaba. Claro, no no es como que se me viene ni idea. Escucho la voz, que no es la mía, cuando uno lee de este weón eh, hablándome perfectamente lo que quiere, lo que necesita y todo lo demás, ¿cierto? Y hey, bueno. en algún momento le dice, oye, ¿y, y usted cómo se llama? Le dice, Woody. Ah, qué bueno. Mi nombre es Indrid Cold. Entonces, bueno, hasta el día de hoy todos tratan de ver weón, si era un hombre clave, si podía hacer cualquier cosa, pero se llama Indrid, no Ingrid. Sí, Indrid. Indrid Cole. Cole, así como... como CO, Stone Cold C-O-L-D, Crazy. así como frío. Sí. ¿Ok? Indrid Cole. Y para más recacha viene y le dice, eh, y vengo del planeta Lánulos. Lánulos, sí. Que está en la galaxia Ganímedes. Y si para el viejo, weón, si igual vendía máquinas para coser, decía... ¿Listo? Buena, buena. No, weón, así buena. que hago con este dato. Claro. Oye, ¿es caro ahí por allá? ¿Hay transporte público? <laughs> Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este diálogo eh, se emplaza por aproximadamente 25 minutos o media hora. Y los autos que pasan, posteriormente, algunos que vieron luces en el cielo dieron un informe de que no estaban seguros, pero creen haber visto un auto estacionado con un hombre arriba y un hueón alto weón, que estaba conversando con el hueón. Cuatro testimonios hay que confirman que pasado por la carretera, siendo que ninguno se detuvo a prestar ropa o parar por curiosidad, dieron la declaración que lo vieron a él conversando con este personaje que de lejos había un hueón alto como medio, medio latino nomás. Así. Tú cuando, cuando escuchas esta parte del caso, ¿qué, qué, ¿qué tipo de... 40 esas... años de edad más o menos dijo que tenía, así el ojo. ¿Qué tipo de sensaciones te deja? Porque mmm, no se parece a una abducción, tampoco parece un pedido de ayuda, sino que parece así como, pues, no creo que sea normal, pero como una persona desesperada por conversar con alguien o por entender dónde se encuentra. Y que eso es lo que pasa. Los casos que vamos a ver hoy día, este y el otro que es el que me amo, eh, ¿qué información va a sacar a alguien con ese nivel de tecnología? Parando al primer weón que se le para en el camino, claro. hacerle preguntas cuando podrían averiguarlo solo por observación o weón robándose un libro, cualquier cosa weón, si qué? son capaces de hablar nuestro idioma y todo lo demás. Entonces, weón, eso es lo que nunca nadie ha podido responder. Y la única respuesta más racional y fehaciente que uno puede encontrar es de que es más probable que haya una inteligencia. Ajá manipuladora que nos frena la verdad porque la verdad no es buena para nosotros porque probablemente no estaríamos de acuerdo. Sí. dicho en otras palabras no nos están vetando la verdad porque no estamos preparados para escucharla sino porque a ellos no les conviene que nosotros la sepamos. claro entonces parece que hay un hecho de manipulación. sin embargo como siempre he dicho esta respuesta no responde todo porque Bastaría con no presentarse en un mapa, weón. O sea, si realmente nos están sacando un provecho. Ponte tú que se alimentan de nosotros. ¿Ya? Bueno, tanto como que nos tiran a la parrilla o como de nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros pensamientos, bla, bla, bla. Bastaría con que no se presentaran. ¿Para qué interactúan? Exacto. Es solamente para confundir más la weón. A menos que esa confusión genere algo que Salvador Freixedo, John Kill y otros ya decían. Nosotros lo que necesitamos es que el ser humano, como ya en algún momento lo hizo, es tenerlos excitados con asuntos de misterio, porque esos misterios generan la convocatoria de pensamiento y energía agrupada por un lote de personas que están apuntando con cierto, cierta imaginación que es la que nosotros podemos aprovechar. No, adicción, o sea, además. yo, no siendo Dios, siendo Yahvé, necesito que crean que soy Dios, porque así es como me sirve la manera, no ¿Sí? en que me hacen caso, sino en cómo se dirigen a mí. Yo necesito que sientan que soy Dios, que soy un ser superior, que soy otra cosa, porque solo así puedo alimentarme de ello. Bueno, te tengo este tipo de personaje. Generar adicciones, generar obsesión de parte de las personas con este tipo de historias. Lo que hablábamos la semana anterior respecto a los que se obsesionan y conversan diariamente, eh, se juntan a conversar tanto del Titanic como de otros hechos hecho importantes a través de la historia. A mí me parece que hay una cosa, la adoración y la, y la adicción a temas que nos genera a todo el mundo obsesión respecto a algo, que también va de la mano con eso. Bueno, mire, aquí les confieso otra cosa personal que no es menor, fíjate, y que de cierta manera también puede explicar esto. Uh, en mi práctica con enteógenos, con plantas sagradas, ayahuasca, San Pedro, cuando logré tener un, un vínculo con estas entidades, ¿eh? y aquí ya no ocupo mis palabras, sino de personas expertas que lo han estudiado desde la antropología, dicen: Mira, eh, es difícil decir esto, pero sí estas cosas tienen una identidad propia. Estas plantas, que son tan viejas como el planeta si sí tienen una voluntad personalizada. O sea, estoy hablando con algo que tiene características personales, una entidad que no soy yo, es otra cosa. Y como es más vieja, pues sabe mucho más que yo, pues me conoce perfecto solo al entrar en mí. Y yo conversando con esta planta de manera frecuente, en más de alguna vez, así ya como conversando al amigo, yo siempre digo, yo creo que logré establecer una relación de amistad con ella, la, la tengo, y, la, yo, yo no soy una persona religiosa, pero sí si tengo en mi casa y en mi auto colgándola la, la veo, tengo la, la planta, la corteza para acordarme de ella y darle las gracias por todo lo que me enseñó digamos o sea, todo lo que me hizo entender y ver y en más de alguna vez me dijo yo cuando cuando tú tomas y experimentas mi mundo lo que yo soy capaz de entender y ver, bueno, el futuro bueno, el pasado, la enfermedad y los pensamientos de otro me dice, yo también Aprovecho de ver cómo ves tú. Es como. Ah, hacer intercambio. un intercambio. Me dice. Creo ver la vida o sea, como la ves dicen, tú. Bueno, yo acabo de. Expandir, con lo que, como llaman, conciencia expandía Bueno, y puedo así como, bueno, entenderlo todo, hueón. Y con madre lo Ah, esta pregunta dice, uy, puedo ser persona por un rato. Claro, así, y cachar Entonces, lo que le, le pasa a estos hueones. Oh, me pica, no oh, sé. claro, no sé, hueón, oh, puedo me parado. Me dan ganas, claro, exacto. El cono mágico, toda la Cono huella. mágico, toda la huella. Entonces, hay un intercambio. Entonces, yo creo que desde una manera más tramposa, más engañosa, deben haber una cantidad de presencias que lo hacen del mismo modo, pero a la mala y de una forma más abusiva. Así como si uno puede pololear con estas entidades, hay otras cosas que son a la fuerza. ¿Ya? ¿Y tú que entidad lo que buscaba alimentarse? Lo que quiero decir es que desde la rareza, como ¿Ya? te decía, se generan vínculos que ellos necesitan seguir alimentando para que nunca sepas lo que son. Porque podría bastar con decirte, vengo al planeta Lánulo, de la Galaxia Ganímedes y estamos acá por algo y te estoy hablando a ti y no sé qué. El caso es que el señor este Agudi lo fueron a visitar infinitas veces. Ahora esto no, esto, esto es lo que pasa. Yo de aquí no sigo mucho porque él escribió un libro que le fue como el pijo, el viejo no escribía, así que se, se lo escribió. Un, una persona que le quedó mal, no, no supo qué estilo darle. Entonces fue, fue claro, todo, ni novela, todo, ni documental. No, ni documento, quedó documento, como, quedó como un, un híbrido raro. Entonces él como que la gente empezó a perder interés en él y terminó dando charlas de esto y todo lo demás. Terminó alcohólico, perdió a la familia, etcétera, etcétera. La hija habló no hace mucho, hace algunos años atrás, y dijo que le constaba que lo de su papá... Le pasaba, era cierto, porque no le pasó esa vez, sino que le siguió pasando en el tiempo. Claro. Y eh, ahí eh, cuenta que incluso se lo llevaron al planeta Lánulos. Y de ahí no me quiero meter porque empieza a describir una cantidad de weas que me parecen medio absurdas, bueno y que no, no, no son para, para nada interesantes. Pero que sí es interesante, es que cuando él se hace popular, en los años 60, luego lo someten a todo tipo de pruebas, detectores de mentiras, y le colocan un psiquiatra. Para ver si el hueón no tiene claro, un problema, de, problema mental. Está loco y todo lo demás. El psiquiatra, no, no tengo el nombre, eh, pero, eh, pero está. El psiquiatra dejó de atenderlo porque Indrid Cole se le apareció. ¡Oh! La weá buena. Esa hueá es bacán. Entonces el hueón renuncia en el informe. A mí me metieron en un cacho, en el cual yo, como profesional de la salud, weón, yo estudié medicina pues esta weá. Bueno, no quiero que me metan con esto, weón. Y vino un weón tal como lo escribe, weón, y me paró, se acabó. Fue la de las primeras veces que se habló del hombre de negro. Lo visitaron la familia, los testigos, al policía, weón. Entonces fue la cagada. Y al final todos decidieron abandonar el caso porque nadie quería juntarse con Goody. Y Goody dice que por lo menos se le apareció unas cinco o siete veces más. Incluso fue invitado y llevado al planeta de Indrid Cole, el hombre sonriente. Ese es el caso principal, pero solamente decirles que ese hombre que está ahí en esa pantalla hasta el día de hoy todavía sigue siendo descrito por personas que se le aparece cada cierto tiempo, pero solo a él y a las personas que fue a amenazar para que dejaran a Woody tranquilo, fue que se les presentó como Indrid Cole, el hombre del planeta Lánulos que que, que, que cómo se llama que venía de la galaxia Anímede. La última vez que se vio como informe fue en 1995 cuando una niñita, sí, una niña, una, una niña se pone a gritar en su pieza. Los papás van a verla y le dice, bueno, había un hueón acá que se acaba de desvanecer y la descripción que da la niña, que una niña así 12 años, que no es metido en estos temas y menos va a dar con este caso que ya es raro y pocos conocen. Describe un hueón engominado moreno con una sonrisa permanente de oreja a oreja. Entonces, en 1995 fue la última vez que se hizo el último reporte de que volvió del planeta Lánulos, maestro. Sí. través de Star Trek, la hueá. Sí, hueón. como Sele... muy pichulero. Sena un hueón. poco huevo cuando no ves. planeta Sin embargo, eh, lo llamativo es que no pase nada. Que no lo rapten, que no se lleven algo, que no haya un intercambio de ningún tipo. Pareciera que es como antoja eso nomás. Así como, bueno, me voy a aparecer frente a este bueno y me lo voy a agarrar para el huevo. ¿Cachai? No, ti no tiene una razón de ser. Por eso, claro. John Kelly, y grandes investigadores dicen que es absurdo. Es absurda la situación. Es absurdo. Entonces, aquí es donde uno dice cuál es la razón de ser. Debe haber una. Pobo. Por Para algo. Imagínate, piensa que vienen de otro planeta, de otra dimensión. Cáchate el esfuerzo para los científico o lo que sea del otro lado, que es venir a hablar con el primer weón que se toca. Claro que no sabéis o eso, no, que no quizás para yo no es el primer weón cualquiera, pero la cuestión es no no traspasarte ninguna verdad que te sirva a ti de algo, sino es simplemente dejarte más confundido y todo lo demás. Sí, Entonces, gana la lógica sí. de que es como un como Loki, es como un dios de la burla. ¿sí? Cuando se te aparece un, al, a tu psiquiatra, significa que el weón te está siguiendo, o sabe que está yendo al psiquiatra, o que está hablando de él, por eso. es, es súper llamativo. Y si es llamativo y no tenga misión, que no haya un por por eso. Es que entonces Ahí te das cuenta. ¿Cuál sería la intención de Indrid Cole entonces? Que hablemos de él, como ahora. Porque, o sea, como ya ve que se mantenga vivo. Ponte tú, ponte tú. Porque, es que eso es. Porque si hablamos de los dos o tres personas que se aparecieron, muy pocos, muy pobres. ¿Sí? Tiene un platillo de volador que lo lleva a todos lados. Si quiere se podría aparecer un hueón todas las semanas desde el año 70. Más, prefiere solo hablar con un hueón y amenazar a otros dos. Que se mantenga el resto oral. Eso es, eso es lo eso es lo que nunca hay que perder de vista, de lo curioso, de lo absurdo de estos encuentros con entidades hiperinteligentes que demuestran tecnología, pero que no tienen una intención clara, lógica, coherente, racional, inteligente, siendo que lo son. Eso es lo que no tienen que olvidar. Entonces, ¿cuánto hay de trampa detrás de todo esto? Y historia colectiva ahí, también un poco, ¿no? A veces. Eh, sí, lo que pasa es que la historia colectiva no se puede explicar cuando dejan marcas, hueón o no, hueón claro, sí, adentro. Entonces, ese es el problema. Caso número dos. Caso conocido número como dos. el Atención, payaso weón. de Sound Bueno, yo creo que el payaso de It lo sacó de acá. Weón. Según según King, no. Y tampoco lo sacó John Wayne Casey. Según King. Bueno, pero esto es Pero Pasó en los mismos años. Pero el mismo año, sí. Sí, es, pasó el mismo tiempo. Sí, esto es mayo de 1973. 73. Familia. Eh, familia y amigos, ¿cierto? Van de vacaciones. Y los hueones, como son cabrones, machiste la wea, los hueones decidieron dónde ir de vacaciones ellos. ¿Y dónde? Güey, fue Una cancha de golf. Buena idea. Buena idea. Buena idea. No, y más mire, cacha el panorama. Porque si sí, jugamos una cancha de golf, y al lado hay como un aeródromo. Entonces veamos nos tiramos una chela y vemos los aviones como llegan y Buena. todo. Buena. Pobre señora, güey. Así como... ¿En serio? ¿Te encuentras? Sí, pues, güey. Porque veo que le hicieron bueno, hacer todos los pancitos, los huevos duros, güey? Y fome, pues, güey. hacer una cancha de golf. Sí, ¿Qué panorama? Me voy a ir con una amiga, güey. Oh, güey, una, vamos a una cancha de golf a ver los aviones a aterrizar. Mal, pues, güey. A la final. No, sí, a menos que tú le llegáis para la cancha de golf, po, weá, donde siempre terminan el hoyo. Maestro, weá. <laughs> Un chiste funable, no se pueden llegar con contar chiste funable. <laughs> no, ya. So, en el antídoto. Sí, se puede, sí. Pero hay una comisión de la funa, po, donde te van avisando. ¿No? ¿Es mentira? No, no Yo sé. vi en el antídoto, que hay una señora que te está avisando sí. cuando te funan. No sé, weá. Ya. Sacamos de ahí. Ahora, ya. lo de la cancha de golf es llamativo, claro. Y están estos dos niños de siete años. De siete años. Hombre y mujer. Pregunta. Felipe pregunta, ¿cuál es el correo para aportar videos y sugerencias? Maldita sea show arroba gmail.com. Ah, punto tú go. se lo escribiste. Ah, maldita sea show arroba, arroba gmail. Gmail. Punto com. Sí, y solamente decir, eh, Tian Galás dice... Si son masones de apertura de conocimiento Y ojo para que no te sometan Debemos ejer ejercitar nuestra fuerza física Pero en segundo plano telepático Ejemplo para salir hasta de una parálisis del sueño Tiene toda la razón Pueden si es contar el pantallazo ahí La vez que puede romper una parálisis del sueño weón, Qué alivio Yo lo descubrí todo. con la patita Sí, Es como que uno empezaba ah, a mover la patita dedo, y, y, y de ahí repente te... soltaba el cuerpo No hay nada peor sí. Lo peor Ahora es parálisis que del trae. sueño bueno, lo que pasa es que uno siente que se va a quedar así, pues, y nadie sí, te no. viene a explicar que no. Pues. O sea, de hecho, en nada que nadie te habla cuando soy niño de que, oye, cuando se va a dormir, existe algo para. Bueno, en realidad no es buena idea contar No, no es buena idea. Yo, pero, pero alguien debiera decirte en algún momento que algo Maestro, que te puede pasar. Eh, lo que don está Luis arriba. Solari, que está ahí, el dueño de Inns Club, nos está mirando. Sigue. Entremos a. Con tema. forma amenazante, perfecto. Dos, do, do, dos amigos, están esta familia, eh, Siete niño, años. niño y niña, ¿ok? Entonces eh, era el tiempo un poquito más seguro, no estaban en Chile, en el... En la una cancha de golf igual maestro, no hay tanto garca en la cancha de golf. Eh, o sea, por ejemplo, nos pasa un rápido y te roba el teléfono. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Eh, deciden ir a explorar y los papás le dicen, sí, vayan a recorrer, weón, son... Un... ¿Qué hectáreas weón, de verde, weón? Pues, y empiezan a ver y ven que más ya están los aviones y van cruzando un puente de madera porque dicen, mira, más ya está más entretenido y ven uno... Un obrero que están trabajando en un poste de luz. Entonces dice: Mira, vamos para allá, vamos a preguntarle qué están haciendo, cómo se hace otra agua. Cruzan el puente de madera y de repente, cuando van cruzando en el agua, escuchan como un chapoteo y de repente ven que se agarra del puente, puta, no sé cómo decirlo, una mano así como el guante del ratón Mickey. Claro, de tres dedos. Ya de tres dedos, de color azul. De color azul. Imagínate como el guante para la, la losa. No, pues como el ratón Mickey, es como inflado. No, no, como pero me caso. refiero a ese azul. Ah, como el de. ¿no ¿Son verde, amarillo? No, hay de dos colores. Maestro, ah, bueno. ¿Cuánto? cuánto uh, ah. ¿Usted ha comprado poco? Sí, pero azul. ¿Azul, macho? Azul, amarillo, verde, rojo. Okay. Oh, sí, estaría oh, bueno. unos más grueso, unos más delgado. ¿Cómo se nota que acá no lavan ah? ¿eh? Era el patriarcado en sus casas, ¿ah? ¿eh? Uno que en su, uno que en lava, mal, pero lava, ¿sabe? Pues yo ¿sabes que tengo las manos muy lindas? Yo iba a hacer modelo de mano cuando era más joven. Entonces, por eso lo hago. También hago otras cosas con guantes. Ya. Maestro, ¿me sigue contando Macho, por favor? porque mira, le digo Está dormido muy molesto. Está y el payaso se Sí, a él. sí, ya. Ya, oh. ok. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece una mano enguantada de color azul y todos quieren así como, uy, hay alguien debajo. Se suelta y de repente empieza a chapotear en el agua y ven de espalda una persona que agarra un libro y lo suelta y lo empieza a buscar de nuevo, así como para que no se lo lleve el agua y lo vuelve a levantar. Y de ahí, ¡pum! Se sube al puente. Ve a los niños. Ah, y, y, y llegan a ese lugar porque escuchan como una sirena. Sí, como una, como una ambulancia. Una si ambulancia, a exactamente. Pero bajito, cuando llegan ahí desaparece y ven a esta persona. O se da vuelta <laughs> y ven al que posteriormente se presentará como Sam. ¿Cómo es Sam? ¿Tenemos la fotografía? Sam es así. <laughs> bueno, la cara es blanca. Sí, pero tenemos, otra. esa es cuando está de cuerpo entero, tenemos una solamente de rostro. Es súper cuático que se parece Carlita, que hablamos de los Simpsons, y tiene un personaje que aparece en, en un, los Simpsons. Ahí estamos viendo, con la cama que le hace Homero. Sí, es como un dibujo. El, el otro dibujo fue la descripción que le hicieron los niños directamente. Claro. Sí, el otro es el dibujo oficial. Pero es así. Eh, ¿Hay alguna diferencia? No, hay errores en los colores. Se lo, se lo explico al tiro. Los ojos son triángulos. La cara es blanca. Los cachetitos que tiene alrededor son blancos, pero son círculos. La nariz es un cuadrado con forma de enchufe de color café. Tal está ahí. Y la boca, que no se mueve, es de color amarillo. Lo mismo que el gorro, que se nota que es un gorrito, porque se le sale un mochón de pelo de color castaño. Sí. Después se lo va a sacar eso. Y tiene dos antenas de madera que están más en la punta, en la verdad. Un traje harapiento de color eh, verde también. Como una túnica, decía. Y aquí viene lo divertido. En las muñecas y en los tobillos sale como algo parecido a la paja, como si fuera un espantapájaros, ¿se entiende? Como del mago de Oz, ¿ok? Bueno, este ser se da vuelta, mide dos metros, grandote, lo mira a los niños y sale corriendo, pero no corriendo, saltando, pero como levantando los pies. Es como le, eh, decían que es como saltar en la luna, que es como que no hubiera que tener no un claro como que saltaba y de, recogía los pies y avanzaba claro, en el sí. aire un poquito y volvía a dar otro salto. Bueno. Los niños, weón, que han espantado, weón. Y ven que llega un poco más allá y hay un cobertizo, ¿vale? Es decir, ¿cómo, cómo sería? Un galpón. Claro. Hecho como de latas de metal. Pero, pero típico, así como uno... Como quien viera un gallinero curvo, redondo, pero hecho de latas. Sin ventanas. Sin ventanas. Ahí lo estamos viendo, exactamente. Así es como lo describen ya. los niños. Y ahí se mete. Se mete por la puertecita que está abajo. Se mete esta criatura. Weón, y sale... Mira, y ponga el dibujo que compuso Sí, ahora el comienzo, Don Rulo Sale este weón con un micrófono sí. Y ahí vuelve, vuelve el sonido de ambulancia, ojo Claro, aparece ah, con muy, esta máquina Que es muy fuerte, claro Y de ahí lo, los niños están detrás de un arbusto Con cierta distancia ya. Y sale con un micrófono, con un cable este weón Y les dice, weón <laughs> Espérate, espérate No, lo peor de todo es que dice así no, como No, eh, está, no está Es por... como, Gary Mel dice así como ¿Qué sucede? Es como una cosa así Ya, espera están ahí una cosa. Ya, así. Lo que pasa si sí, le preguntan, están ahí, exactamente. Y ahí, como que agarran confianza a los niños. Y ya, ahí, como Y como que se queda así viendo. Es que que de, decían que la voz no era, no era amenazante. No. Y como más encima aparece como entre payaso y pata pájaro en el inconsciente colectivo de los niños era como algo simpático. Entonces se empiezan a acercar. Y ahí agarra el micrófono de nuevo. Y lo que le dice es: Ah, acá es interesante. Él anda con un cuaderno. Cuando no está hablando por el micrófono, y habla así. Los niños no le entienden, entonces siempre tenía que hablar en el micrófono. Como si fuera un traductor. Es como si fuera un traductor, porque de... cuando hablaba, se escuchaba raro. Dice que, sea... que tenía un cable blanco y terminaba en una cajita. Eh, exactamente. Ya, espérame, espera. Entonces, tiene un cuaderno que, cuando le falla el micrófono, hace dibujo en el cuaderno a este web. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega con los niños y le dice lo siguiente. Hola, soy Sam de todos los colores. Pero mira eso ha sido traducido y ordenado. Porque la niña lo entendió, pues se los dijo verbalmente, pero él lo que dijo es, I'm colors, hello, all, I'm, Sam". I. Y lo dijo al revés. revuelto. Dale. No, ni siquiera al revés. Está, está, ni siquiera está mal dicho, está, está tan cambiado lo, de lugar la palabra. Pero se entiende que dijo, mi nombre es Sam y soy de todos los colores. Es curioso, ¿eh? porque más adelante cuando le preguntan de nuevo por su nombre, y la niña le dice, no, pero si ya nos dijo, él dice, no, no tengo nombre pero al comienzo se presentó como Sam. Ah, lo otro raro que notan los niños es que cuando estaban lejos y él les habla, hacen así porque el sonido se escucha como si estuviera al lado de ellos. Es como si les estuviera hablando, estando junto con ellos. Entonces, eh, eran cosas que les extrañaban. Bueno, eh, eh, tiene esta descripción, traje amarillo y todo lo demás. Le preguntaron por qué su ropa, esto es parte del diálogo, por qué era arrepiente, porque está rajada, si se le ven partes de adentro y todo. Y entonces le dice, es la única que tengo. No tengo más. Así le escribió co con, co el, infantil. con el micrófono. Cuando él dice, soy san de todos los colores, eso lo escribió. Por eso la niña logró entenderlo. Pero por micrófono le dice, es la, es la, única, es la única ropa que tengo. Le preguntaron si era humano. ¿Y qué dijo? No. Pero ahí el niño, así como ya entrando en confianza, le, le dice, eres un fantasma. Y aquí viene lo y aquí vino que lo dijo. Dijo, no. Se quedó pensando, dijo, no, pero de cierta manera sí lo soy. Oh. O sea, estaba hablando con niños y estaba hablando con entidades entidad extraterrestre. Podemos decir que porque después va a ir volando esta weá, se va a ir junto con él. ¿Ok? Le preguntaron si era el único, y él dijo que no, que, que no tenía nombre, siendo que le había dicho que se llamaba Sam, y que había otros iguales a él. Y ahí agarra el cuaderno y les dibuja un weón más o menos así. Así como más payaso, así como Krusty, así con las mechas para los lados sí. y todo lo demás. Decía que tenía también un refugio. Y que tenía un refugio, exacto. Y que tenía miedo de las personas porque le podían hacer sí. daño. Sí, eso, eso es lo que más me llama la atención. Sí, que le tenía miedo a la gente. Claro, pero ese daño es. ¿Será físico? No lo sé. Yo creo que sí. Yo, porque se ven como frágiles por lo general. Ahora, ¿qué hace esta entidad? Muy mal enseñados estos niños, le dicen, acompáñenme a mi casa, porque ya están al lado del cobertizo. Y él se agacha, pasa por debajo, y los niños lo siguen. ¿Qué ven adentro? Dice, es súper amplio, tiene un techo súper grande, tiene como un segundo piso que al que no accedieron, pero vieron que había un segundo piso. Nomás. Era de color adentro. Era de un color azul verdoso, todo, todas las murallas, tenía una estufa eléctrica. Sí tenía muebles. Y tenía unos muebles de madera, de madera, unos poquitos. Y en las paredes tenía como una especie de esfera o como, como papel confort metálico, así como varios puestos por todos lados. Un agua que no supieron decir. Entonces le empiezan a hacer preguntas eh, sobre eh, dónde come, dónde vive. Ah, le dice, ya. Yo puedo tomar agua del río, pero la tengo que purificar antes, dice. Y cómo son vallas y frutitos del bosque que encuentro. Miren, dice. Y hace lo siguiente, agarra una fruta y se la mete en la oreja, y bueno, hace así, y la aparece por el ojo, o la vuelve a hacer así, y la aparece en la boca, y ahí la come. Con los años, la niña, que era la más inteligente, que, que el cabrón estaba más pasmado, ella sintió que tenía que pasarla por ahí. Para poder comer. Sí, que era como para analizarla. Ah, como que como la escaneaba. Claro, porque nunca le quedó claro si esa era su cara o era una máscara, pero en ese momento él se sienta, y a con esta confianza y se saca el gorro. ¿Te, te tiene uno o dos dibujos sin no gorro. Ni, no encontré ningún ya. dibujo sin gorro. Se saca y tiene así una oreja, sí, tenía una oreja grande. No, pero normal, y un poqui, eh, pero y un poquito grande. de pelo. Y tenía un pelo acá y dos mechones acá. O sea, era pelado el hueón, pero tenía el mechón que es el que se le ve por debajo del gorro sí. y dos al lado. Y que era como colorín, un, un, una especie de, de, de castaño claro. Ya, ¿qué es lo que pasa? Finalmente eh, los niños terminan de hablar con él, se van, él se despide y de repente se dan cuenta que los, los guardias que están, o sea, los obreros que están trabajando en el poste de luz que estaba, weona, ahí casi. Nunca se fijaron en los niños, ni tampoco le llamó la atención ni esta figura y todo. Van saliendo y creo que ellos se dan vuelta o fue posterior, que se van y el cobertizo ya no está. pum Y sí. como se fuma y quedó una marca nomás. Es como que se desintegró el agua. Van, le cuentan al papá y esto llega finalmente a la prensa. Los nombres de los niños no se saben, están protegidos hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasa? El papá, porque esto se sabe. Siento que el papá y, y la mamá del otro niño no creían, eh, porque bueno, es súper fantástico, pero estaba tremendamente elaborado. Y aquí viene un dato curioso. El papá del niño, de la niña, perdón, decide ir a hablar con el chiquillo y con la familia. ¿Y por qué él saca este caso a la luz? Porque por primera vez él cuenta algo que le pasó el año pasado de esto y el año antepasado, en donde él dice que una luz lo siguió que le paralizó el auto y la segunda vez fue peor porque estaba dando un auto y la marea antes de llegar al pueblo subió, llegó, se salió, dijo así Juan, bueno, pues si minundo, subió un cerro y vio que en el agua se levantó una especie de disco con dos luces que eran como ojos. ¿Por qué como ojos? Porque se movían y como que se movían al unísono como apuntando para mirarlo él que estaba desde arriba viendo. Y cuando esta luz cerró los ojos, que son como entre luces y ojos, porque él insiste que son ojos, Baja, ¡tum! Toda la maría regresó a la normalidad y él, y él eh, se pudo ir. Entonces, ahí es cuando él dice: Yo no les creí, pero por la cantidad de detalles que me dan. Entiendo que yo no soy para decir que esto no pasó, porque yo mismo fui testigo el año pasado, que no se lo había contado a nadie, y el año antepasado, donde todos estuvieron presentes para la subida de la marea, y yo vi lo que lo provocó, y era un objeto redondo como una nave que tenía dos luces que a mi entender funcionaban como ojos de un agua gigante. ¿Y encontraron las marcas en el lugar? ¿Las marcas de? De cuando se viajó, cuando después que se despidió los niños, porque. Ah, no, no los llevó. No, sí, no. no, no escribían nada. No, lo, los detalles no, ayudaron a que fuera más que la historia y fueron a visitar el lugar. Estaba los no me acuerdo. Yo tengo entendido que no. O, o creo que quedó No, algo. parece que no quedó no, no, nada. De hecho, tengo la sensación que lo. obreros. Pero si estaban los mismos detalles, diciendo que el cabro era más pajarón acá en la historia, así como si iba a acordar, así, era como en el segundo piso, sí, pues claro. bueno. Pero ahí, a, ver, a mí no me parece más llamativo el tema de los obreros, porque tengo la sensación que los demás no lo podían ver. Cla ah, bueno. Me pasa de hecho, eso, Cataluña. Es como... Decían que Sam. Hizo como una burbuja de realidad paralela donde los niños se metieron. Entonces vi vivieron en un instante que no era visible ni compatible para los demás, si bien ellos podían vernos. Que un poco que es como el agua que les explicaba de las plantas, el extraterrestre o lo que fuera o un fantasma. De hecho le llaman este el en este caso la historia de El Sound aunque es donde pasó de extraterrestre o fantasma. No saben cómo llamarle bien. Es, que es, es como lo que decía la planta, o sea. Se hace participar y ellos, los extraterrestres, los que llamamos alien, sí son conscientes de nosotros. Todo el rato nos ven, pero nosotros no los vemos a ellos, solo cuando quieren. Ahora que salga con un micrófono, weón, y con la web me parece maravilloso. Güey. Yo se lo encuentro super feature price. Y así a pata como... pelada con tres dedos, igual que la mano. Sí, ¿sí o no? Mi, mi primer Sony, o ¿no? Mi primer Sony. ¿Sí o no? También con, con el micrófono. Ahora, Oye, Da gracias pues, por miembro por un mes a que y también a consultora Jorge Ovalle. Huevón, institución. Huevón, están, están mirando plata, huevón, de instituciones. Para acá. Maestro. Miembro por cuatro meses, mentira. Usted y que ha visto, Usted que lo ha visto todo, o por lo menos si no lo ha visto, lo ha escuchado y si no lo ha escuchado, lo ha creado, maestro. había ¿Hay alguna otra historia donde aparezca un, una entidad, un extraterrestre o lo que sea similar a este? Forma payaso físicamente sí ahí, ahí. este es este más payaso este es el más o... conocido claro no pero el otro sí ah de hecho en el cuello tenía un cor no, no un corbatín ¿cómo se llama? como una vueltita como piqué ¿se llama? así como un cuello piqué pero más redondito no, no sé ah, si ah, ya, como de blusa como de blusa de niña así ¿Sí? como así muy más redondito sí. como se llamaba como la subsecretaria Daza exacto así de color rojo muy llamativo Mira. Pero entonces, aquí es cuando uno entiende lo que Paul Klee parece que tiene razón. Cuando estas guas aparecen, la forma que tienen tiene que ver con el inconsciente de quien se les pone adelante, parece. Es como que se transforman en algo... Algo que puedas entender. Claro, pero que queda distorsionado igual. Es como, es como un idioma mal pronunciado visual. Entonces, es como que por eso uno ve algo que pueda más o menos similar, pero queda grotesco. Po, weón. Es eh, el efecto que los diseñadores gráficos llaman canibal y que es, es mejor que algo, un robot por ejemplo, así como que esté hecho como a semejanza humana, sea muy distinto a un humano o perfectamente igual, porque si es 99% igual, te genera esa sensación de que es casi igual y es peor, es mejor que sea muy raro. Y es otra cosa, pero si es casi, 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 casi igual, a ti te genera inquietud, porque eh, porque se te activa el gen de estar frente a algo extraño, bueno, a, eh, algo algo que es del otro reino. Bueno, inteligencia artificial, pues te cubres con Spielberg, he pues. tenido un personaje, el personaje del cabro que es, claro, tú sabís que lo oh, sí, es que también, sí, que es como que te que te inquieta, porque tú sabes que no es claro. Para la película, ¿eh? Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que es un intento de, de interpretar el subconsciente de quien tiene en el frente, pero le sale chisporroteado, le sale como le sale, no Porque es una interpretación de ello. Insisto, ustedes piensenlo bien. ¿Qué gana? ¿Por qué hay un extraterrestre o una entidad Sam que ocupa un micrófono? Mira, pues si sí, se acopló a, a, a los ridículos de la mente de un niño, sí. como con juegos, caras de, con, de marioneta, con este gorro puntuo, que es como de cumpleaños, si te fijas. Bueno, con pompón. Con altos colores. De hecho, entonces, lo, color, bueno, no, no combinaba nada. Era amarillo, verde, con café, sí. wey, era para lo, Bueno, los ojos triángulos, muy de payaso. ¿Cachai? Pero, pero probablemente vio un payaso, que es el maquillaje sobre los ojos reales de un payaso, que es cuando los payasos cuando se hacen cruces. Sí. Entonces, wey, seguramente vio, dijo, ya a ver. Esto, bueno, o se metió en lamento el niño, universidad, esto es este, este, un payaso. Y ya, como que, nomás conchetupal. Y el ojo, que es un no, así, un triángulo, Este weón vio balada triste trompeta de Alex de la Iglesia, bueno. yo creo. Y ahí dijo, este es el payaso. Pero, 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 ¿cachai? Es como el, eh, hizo del maquillaje el ojo. El ojo, claro. ¿cachai? Es que pareciera que no, en los dos casos, te si ponía a pensar, es como que, ah, mira, ya entiendo, los ojos son así, pero no son así. Ah, estos bueno, sonríen, pero nos sonreímos así. Exacto. Es como, es, es, como, es como una es mala imitación. imitación. Claro, es como la inteligencia artificial: cuando le empezáis la foto y le cacháis que la mano es así. Y tú decís, no, pues bueno, no son así. Entonces, hay una interpretación que es, y acá lo, lo sumo a lo que has dicho tú toda la tarde, que, que es lo que busca en nosotros, en, es que nosotros tenemos esa humanidad donde todavía está esa diferencia entre algo que, es, que tiene vida y algo que no la tiene, o algo que trata de imitar a algo que sí tiene vida. Claro. Es que yo creo que es algo metiéndose al mundo de la tridimensionalidad donde nosotros funcionamos a nivel racional junto con emociones, somos un amasijo muy extraño. Ya, ya, ya el mismo Buda decía que es un ser humano, un ser humano es, es una combinación de cinco cosas y nada más. Es un cuerpo que percibe, o sea, veo, las percepciones le generan una emoción, esa emoción le genera una sensación, y yo soy consciente de este proceso. Eso es un ser humano, nada más. Son cinco cosas. Entonces, cuando experimentamos algo, están cruzándose eh, los sentidos que lo captan, las emociones y recuerdos que me traen, si me gusta o no ese recuerdo o la gua que se me hace claro. la genera, además algo en la guata de lo que estoy viendo, o un dolor de muela, o bueno, una pena, triste, y, y yo soy consciente de esto y lo hago real porque se si me está pasando a mí, tiene que ser cierto, y ese tipo de cosas de afirmar a la persona. Entonces... Eh, yo creo que estas cosas son tan sencillas y tan más antes que nosotros y así de poderosas que, que es como tratar, weón, de hacer el, un dibujo lo mejor posible de nosotros y siempre les va a faltar porque quedan a medio camino, weón. Siempre te queda la sonrisa un poco más grande cuando te dibujas a ti mismo. Bueno, a lo mejor una manera también de querer, de cómo querés presentarte frente a los y demás. Y como maestros. alguna vez una planta me dijo, si estas cosas nos quieren, sin dudar están en ventaja, saben más de nosotros que nosotros de ellos, pero parece que nosotros tenemos algo que nosotros mismos olvidamos, que es tan requerido, que es tan interesante, que viajan de todo el mundo y de todas las dimensiones posibles para ver si pueden probar un poquito de eso, de que todos nosotros acá tenemos, pero que nosotros no olvidamos. Y es súper fácil, emociones muchachos. Maestro, y con mucha emoción, quiero agradecerle hoy a la gente de Flow. A la gente de Liberty Burger, <laughs> a la gente de Big Bird y a la gente de Gobi. Porque si no fuera por ellos, maestro, la emoción de hacer maldita sea en vivo con público en el estudio no podría hacerse. ¿Esperamos a más gente el próximo lunes, Juan Andrés Alfate? Absolutamente, y no puedo dejar de mencionar a Tame, que dice: Una vez estábamos encerrados, cuando éramos chicos de vacaciones, nos metimos en una cabaña. Al otro día al atardecer nos topamos con un niño que era verde entero, solo se nos atravesó y corrió cuando miramos. Fue raro, así que le creo absolutamente este caso. Saludos, maestro, que nos hace Sebastián un aporte, viendo el mejor programa, que gusto verlo en vivo. Mucho éxito y sigan haciendo el mejor programa. Y como bien decían, muchas gracias, queridos amigos, a todos que nos acompañaron, Don Rulo, Andrés Lama Exacto. y Luis, que está echando humito. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos la próxima semana. Maldícese, muchachos, los queremos. Muchísimo. Muchas gracias.